Wow, qué increíble. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por esta presentación. Ahí los estoy viendo a todos y cada uno. Me encantaría que pusieran un uno en el chat si me están escuchando, si todos estamos en línea para que justamente tomes valor de todos y cada uno de los contenidos que te vamos a compartir. Porque fíjate cómo, ahí están, ya vi la lluvia de unos. Fíjate cómo esta noche hemos preparado mucho, mucho valor, que si tomas notas, que si tomas fotografías, lo que necesites, cuando la gente de pronto ve bueno, yo con mucha humildad presento esta semblanza, por decirle de alguna forma, y para mí es muy importante que a partir de esta época que estamos viviendo, tú aprendas a ser un líder multifacético, que ya se acaben estos paradigmas de yo nací para hacer una sola cosa, o soy contador y me quedo como contador, o soy arquitecto y me quedo como arquitecto, no. Hoy el mundo nos demanda ser cada vez más y más multifacéticos. Y por eso, para mí es muy importante que esta noche pongas mucha atención a todo el valor agregado que hemos compilado en los próximos minutos en este seminario intensivo. Y además, pues antes de ser pues empresarios, emprendedores, socios, somos amigos. Por eso es muy importante que si ahorita le das like a las diferentes redes sociales en las que a ti te guste interactuar un poquito más, aquí están, porque a cada rato les ando regalando que el seminario, que la gala inmobiliaria, o sea, cantidad de eventos que yo sé que te van a agregar muchísimo valor en esta época y con todo lo que vamos a compartir. Así que dale like, ya estamos aquí contando la gente. Al final, todos los que le pongan like al Instagram, a YouTube, a Twitter, a cualquier red que te guste, va a haber un súper regalo al final y ahorita vas a verlo, ¿sale? Incluso les ofrecemos una disculpa a la gente que se quedó fuera de una liga porque tuvieron que abrir otra. Así que en una están todos muy saturados y en la otra hay un poquito menos de gente porque se tuvo que abrir dos y está perfecto. O sea, va a ser el mismo contenido exactamente para los dos. Pero qué padre que tanta gente esté interesada, no solamente en diversificar sus ingresos, que es muy importante esta noche comprender este punto, sino también emprender con bienes raíces, ¿ok? Así que lo único que te pedimos esta noche es que tomes acción. Hoy tienes que tomar una acción porque yo veo con mucha tristeza cómo de pronto la gente se la pasa en el diplomado de no sé qué, en el seminario de no sé qué tal. Y yo digo, está padrísimo que sigas incrementando tu contexto, pero lo más importante es que tomes acción porque el proceso de aprendizaje verdaderamente llega cuando tú abrazas la frustración de irte convirtiendo en algo distinto, y eso es todo un proceso, pero hoy, por eso cuando tú te acercas a un mentor o a una persona que ya ha tenido ciertos resultados en un rubro que a ti te interesa, acotas el camino, o sea, es como un atajo, y esta noche, 15 años de bienes raíces, yo los compuse en esta presentación que te va a ayudar muchísimo para entender, sobre todo si quieres dedicarte o si ya te dedicas incluso a los bienes raíces, ¿sale? Y esta frase a mí me encanta porque fíjate cómo abrimos esta charla entre amigos en donde yo siempre les comparto que el ignorante critica porque cree saberlo todo, mientras el sabio respeta porque siempre cree que hay algo nuevo que aprender. Y entonces, fíjate cómo todos los que están conectados esta noche a mí merecen todo mi respeto y reconocimiento porque yo siento que el día que tú te la crees de todas, todas, que ya eres don Fregón y que nadie me puede enseñar, ese día estás condenado a una decadencia en lo que te dediques. O sea, ahí es donde empieza tu declive como profesionista, como colaborador, como empresario, como persona. Porque yo creo que tenemos que ser humildes y aprender de todos. Todos los días tú no te puedes ir a dormir sin haber aprendido algo distinto de cualquier persona, ¿ok? Entonces, hoy no es la excepción y por eso toma nota. Y seguimos, fíjate, a mí me gusta mostrar lo positivo porque yo digo que en cada crisis hay ganadores y hay perdedores. Y fíjate, aquí estamos viendo parte de estas tendencias que están siendo ganadoras. O sea, el caso típico, nos podemos ir toda la noche hablando de tendencias, pero fíjate cómo aquí DHL triplicó sus contrataciones para atender demanda. Mantienen las inversiones proyectadas para este año por más de 107 millones de dólares. Y eso te habla de que a veces solo necesitamos estar en la industria correcta en el momento correcto. Incluso la gente, yo sé que ya quieren ir directo a bienes raíces y ahorita vamos para allá, pero la gente luego me dice, ¿qué tiene que ver esto con bienes raíces? Tiene que ver mucho porque cuando tú te dedicas al sector inmobiliario, a los bienes raíces, en realidad te conviertes en un cazador de tendencias, ¿ok? Cuando tú tienes la información, bien dicen que la información es poder.
Y cuando tú tienes la información y tienes las tendencias, incluso es muy probable que puedas determinar los próximos hits inmobiliarios, ¿ok? Ahorita te digo que es un hit inmobiliario. Fíjate, un hit inmobiliario son aquellos lugares que con COVID, sin COVID, con crisis, sin crisis, contigo o sin ti, se están vendiendo siempre. Incluso ahorita te voy a mencionar, si estás en México, porque yo sé que se conectan de pronto del extranjero. Saludos a la gente del extranjero que está desde Argentina, desde España, desde Estados Unidos. Ahorita un poquito frío allá en Estados Unidos, pero sobre todo de España, mi reconocimiento, porque incluso allá se están desvelando ya un poquito. Pero si eres de México, toma mucha nota, porque los hits inmobiliarios los voy a mencionar justamente de nuestro país, bueno, pues porque soy mexicano y además los ejemplos van a ser muy tangibles para México, ¿ok? Y entonces ya te decía, fíjate cómo esta noticia, que por ejemplo parece una noticia aislada, o sea, dice, adiós hacia las plantas de autopartes a México. ¿Qué tiene que ver esta noticia? Otra vez, tendencias. Me refiero a que cuando tú sabes, fíjate, ¿a dónde se están yendo las plantas de autopartes aquí a México? Pues están llegando a Querétaro, al Bajío, San Miguel, San Luis. O sea, cuando tienes esta información, tú podrías saber que, pues, es buen momento, por ejemplo, de invertir ahorita en lo que es San Luis, en lo que es Querétaro, ¿no? Pero incluso el hit inmobiliario número uno de México, apúntale, ahorita te lo voy a dar, que si estás perdiendo el ritmo comercial de este lugar, que ahorita vas a ver que está maravilloso, Zape, ¿ok? Por eso les digo, señores, informémonos. Ya hoy la información, dicen que hoy ya la ignorancia es una elección. Y yo quiero que hoy estemos muy informados sobre tendencias, ¿ok? Y fíjate cómo cuando nos dicen que pues ya teníamos que empezar a encerrar, bueno, con todo esto de los hoteles, yo me dedico mucho a hacer los congresos y los seminarios de manera presencial, pues por diversos estados de la República, en el sentido de ir empoderando todo el tema del emprendimiento inmobiliario. Y resulta que uno de los directores de la cadena de hoteles con la que yo trabajo nos dice, ¿sabes qué? Ya tenemos que ir cerrando filas porque pues ya el gobierno dio instrucción de que ya no podemos hacer eventos masivos. ¿Y qué sucedió? En mi staff, pues gracias a Dios hay un buen equipo y pues se pusieron un poquito ansiosos. Uno de ellos sí me buscó y me dijo, oye, Josafat, ¿qué va a pasar con nuestro empleo? ¿Qué va a pasar con nuestro sueldo? ¿No? Y ahí es donde entra tu temple como empresario, como fundador, como dueño de negocio, porque tú le tienes que transmitir siempre ese liderazgo a tu equipo. Y entonces yo les dije, júntame a todos y mañana nos vemos en una reunión. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues al otro día les dije, ¿sabes qué? No voy a correr a nadie, no le voy a bajar el sueldo a nadie. Lo único que les pido, por favor, es vamos a trabajar 10 veces más como nunca, porque necesitamos salir avantes de esta situación. ¿Cuento con ustedes? No, que sí, órale. Y pues ahí nos tienen, ¿no? Como yo creo que muchos empezaron a hacer lo mismo que nosotros, que conéctate al Zoom y que llámale a tales clientes y que rebájale aquí a los costos. O sea, empezamos a hacer dinámicas porque pues nadie dimensionamos que esto iba a durar tanto y estas cosas. Y fíjate, yo cada día 30 de cada mes, yo hago un corte, un cierre de mes, pues para ver las ventas, los clientes, contratos, ¿no? Y entonces estoy viendo mis indicadores mensuales y uno de ellos es el número de contratos que yo entrego. Para mí los clientes son pues lo más importante, ¿no? Además de tus colaboradores. Y en ese sentido, a Cari Aguilera, que trabaja conmigo en la parte de administración, que aquí le puse el pantallazo del chat, le digo, oye, Cari, ¿qué onda con los contratos? ¿Por qué estás atrasada 15 días con los contratos? Dijo, Josafat, ¿no viste tu reporte de ventas de abril? Dije, lo estoy revisando apenas, pero ¿qué tiene que ver el reporte de ventas con tu atraso de contratos? Dijo Josafat, en este primer mes de encierro vendiste 3 veces más que en el Buen Fin. Mira, para mí fue una sorpresa porque yo creo que muchos no han tenido la misma suerte que gracias a Dios uno puede estarte compartiendo esta noche. ¿Y a qué voy? Tengo amigos del sector inmobiliario que incluso ahorita están en la lona, o sea, gente que se dedica a los bienes raíces, que yo en mis redes siempre comparto cuando un cliente pues ya compró algún producto inmobiliario, ya firmó, siempre pues es un cabildeo para que compartamos. Eso es una decisión importante en la vida de la gente. Y entonces, ¿qué sucede? Como estoy sube y sube a cada rato, oye, que este cliente ya firmó, oye, me dicen, Josafat, ¿cómo fregados estás vendiendo? Y yo te digo, apúntale, señores, tendencias. Por eso, para mí es muy importante abrir la charla, porque cuando tú tienes la información y vas concatenando la sinergia de lo que va sucediendo, es como un rompecabezas,
puedes determinar y aprovechar mucho, por ejemplo, no sé, preventas. Ahorita, por ejemplo, no es buen momento de estar comprando casas, no es buen momento de estar, no sé, comprando departamentos. O sea, hay rutas que esta noche yo te voy a decir, esto no, pero hay otras que sí. O sea, es como en cualquier industria, hay cosas que les ha ido muy bien y hay otras que no. Igualito en bienes raíces. Yo esta noche te voy a dar lo que no y lo que sí, ¿sale? Y esto va a ir cambiando porque no es piedra. Hay que estar siempre cazando tendencias, ¿ok? Entonces, en resumen, lo que yo te trato de compartir en este inicio es que murió la era industrial y nació la era digital. No nada más en bienes raíces, sino en muchos rubros del planeta. Y como te decía, si ahorita tú no estás haciendo clientes, prospectos con tu smartphone, con tu iPad, con tu laptop, con cualquier dispositivo móvil, tú no te estás entrenando, generando ingresos, generando leads, generando clientes, híjole, va a ser un poquito complejo que tú vayas como agarrando un ritmo saludable a nivel de finanzas en toda esta época, porque nos guste o no, señores, ya brincamos a una era digital y ahorita te voy a decir cómo eso está impactando positivamente al sector inmobiliario, ¿sale? En estos momentos se está dando la transferencia de dinero más grande que se haya visto en siglos. ¿Cuánto dinero, o más bien cuánto de ese pastel te está tocando a ti? ¿Sabes? O sea, como te decía, en cualquier crisis siempre hay ganadores y hay perdedores. Y hay un dicho que me gusta mucho, que dice, como a río revuelto, ganancia de pescadores. Es exactamente igual. Quien ahorita esté empoderado mentalmente con la información, puede hacer riqueza de la nada, porque ahorita va a haber un boom si sabes estar en la tendencia correcta y justo es lo que te voy a compartir. Y lo hago con mucho gusto con la invitación de todos los que estamos aquí presentes, porque siempre hay paradigmas respecto a los bienes raíces. O sea, cuando la gente de pronto quiere emprender en esta ruta, los comprendo perfecto porque ha habido muchos miedos, ha habido cuánta gente no se la han llevado al baile y todo esto. Ahorita vamos a ir hablando de eso, pero fíjate, el primer gran paradigma que quiero que rompas esta noche, o sea, la creencia errónea que te quiero como transformar en primer aspecto es que se requiere mucho capital. Yo creo que cuando tú superas la barrera monetaria, el emprendimiento se va incluso hasta disfrutando. Y entonces fíjate cómo en los 80, en los 90, cuando tú querías emprender en bienes raíces, o sea, imagínate que tú querías, no sé, vincularte a una inmobiliaria, vamos a decir, como Century 21, RE/MAX, Keller Williams, todas estas marcas que incluso son pues de renombre internacional, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de Century, ¿no? Voy a decir nombres esta noche con toda la transparencia, porque todo incluso está documentado, tú lo puedes buscar y reafirmar cada dato que hoy te doy, pero vamos a irnos con Century, que es como de lo más conocido en bienes raíces. Cuando tú querías la titularidad de una franquicia como Century 21, en primera instancia tú tienes que invertir más o menos unos 2, 3 millones de pesos, que es lo que te cuesta la franquicia, o sea, cuando eres titular, y además te hacen un cabildeo de perfil, es decir, primero ven si eres viable para la franquicia, pero además tienes que hacer todo el proceso comercial. ¿Qué implica hacer todo el proceso comercial? Pues la venta. O sea, la venta, luego la gente como que cree que bienes raíces nada más es ir a mostrar la casa y el desarrollo. Y no, señores, la venta implica desde conseguir tus propias, vamos a decir, tus propios productos inmobiliarios, tus propias preventas, estar al tanto de todo el tema jurídico, revisar contratos, o obviamente estar haciendo pues, las llamadas de prospección y que el cliente de acá ya me plantó y que ya fui 3 veces y nada más quería ver el desarrollo, pero no se interesó. O sea, todo eso a veces se nos olvida que es una ruta de mucho esfuerzo que al final la gente se terminaba frustrando porque acuérdate que en bienes raíces hay comisiones. Hay comisiones cada vez que tú generas una venta inmobiliaria, pero ¿qué sucede? En este tipo de franquicias, sobre todo como tienen una marca de por medio, generalmente te descuentan regalías. Y eso no te lo dicen, ¿verdad? O sea, una vez que tú ya estás dentro, fíjate, era frustrante porque yo vengo de ahí. Era frustrante que pues, tú le echabas los kilos y todo, y vamos a suponer, no sé, vendías una casa o un departamento, y tus comisiones a veces te las pagan hasta 3 o 6 meses después. O sea, imagínate la gente que va al día, que no se puede dar el lujo de estar esperando 3 meses una comisión. Entonces yo digo, señores, no permitamos ya el desarrollo de ese tipo de modelos que en primera instancia son obsoletos ya. Y estas empresas nacieron en los años 70, en los años 80, se quedaron con modelos de esa velocidad. O sea, cuando tú pides, yo te pido, haz la prueba mañana y habla a un Century, a una oficina y pide informes de una franquicia, lo primero que te dicen es, ¿cuánto va a medir su local? ¿Cuánta plantilla comercial va a contratar? Señores,
¿Cuánto va a medir su local? O sea, por puro sentido común, fíjate cómo estamos viviendo ahorita una era digital donde ya hay muchos negocios que ni siquiera operan con una oficina física. O sea, ahorita la distancia, esto que estamos haciendo esta noche de interactuar vía digital es lo que viene. Entonces, estas empresas ya son tan grandes, que moverles un proceso son tan burocráticas y se quedaron tan arraigadas a sus políticas tradicionales que va a ser difícil que se reinventen a la velocidad que nos lo exige el mundo. Entonces, si además de que te descuentan tus regalías en cada comisión, tú tienes que hacer toda la labor de venta, pero además te quitan cuotas de uso de marca, cuota administrativa, cuota jurídica, cuota fiscal, o sea, te quedaba una chiquimirruña de comisión y entonces por eso la gente terminaba renunciando y claudicando. Y yo te digo, señores, eso no es hacer bienes raíces. Yo quiero que esta noche tú tengas un panorama más amplio de lo que ya está sucediendo en el sector inmobiliario, no nada más en México, sino en el mundo. Y que este tipo de franquicias, ¿qué crees? Ya, gracias a Dios, van de salida con ese tipo de modelos, porque hoy tú vas a ver al ratito cómo te voy a presentar algunos ejemplos donde tú ya puedes tener tu propia inmobiliaria por menos de 10 mil pesos, pero además cobijado con todo un sistema comercial, o sea, sin hacer labor de venta. Todo esto ya es posible porque hoy vivimos una época donde ya tienes que hacer más con menos. Ya se acabaron estos emporios donde, oye, dame, pues ni modo que con una franquicia de 3 millones tú digas, pues dame dos y págalas con tarjeta de crédito. Pues no, o sea, realmente hay que ver cómo diversificamos los ingresos, pero siempre con modelos de máxima rentabilidad, con menos capital, menos riesgo y menos esfuerzo, ¿ok? Entonces, ya no se requiere mucho capital y ahorita vamos a ver algo. Yo sé que les gusta llegar a ese punto porque en las encuestas que luego hacen es el tema favorito de la gente, pero lo vamos a dejar como la cerecita del pastel porque antes también quiero que veas qué están pasando en otros rubros justo del sector inmobiliario. Entonces, ese es el primer punto. Fíjate, el segundo dice, Josafat, no tengo experiencia en inversiones. Bueno, mira, cuando no tengas experiencia en inversiones, independientemente de que te quieras dedicar al sector inmobiliario o a otro rubro, cuando tú vayas a tener un nuevo socio, vayas a querer invertir, no sé, en un restaurante, en un gimnasio, te dediques a lo que te dediques, incluyendo el sector inmobiliario, lo más importante es tu prestigio y sobre todo la certeza jurídica, la certeza legal que tú le ofrezcas a tus clientes. No importa si te dedicas a los bienes raíces o a cualquier otro rubro. ¿Y con qué? ¿Por qué me refiero a esto? Porque lo único que tenemos, señores, es nuestro nombre. Y nuestro nombre hay que cuidarlo hasta el último día que tú dejes este plano. Y por eso yo te quiero dar herramientas. Hay gente que a veces no tiene un buen abogado, no tiene acceso a un buen. Fíjate, tú ponte a pensar por qué en Latinoamérica, en México particularmente, se han llevado al baile a tanta gente. O sea, ¿por qué hay tanto fraude? ¿Por qué la gente luego, pues suelta la lana y no sabe ni a dónde quedó? Porque no tenemos una cultura jurídica, o sea, no tenemos una cultura de una información legal. Y bueno, es comprensible porque pues, no estás obligado a tenerla si a lo mejor te dedicas a otra cosa. Pero por eso te digo, si no tienes un buen abogado, apúntale. Ahí te va una herramienta que te va a evitar muchos dolores de cabeza. Fíjate, se llama Buró de Investigación Legal. El Buró de Investigación Legal, cuando tú quieras, no tienes experiencia en inversiones, pero quieres garantizar que hay una certeza jurídica en lo que te están ofertando, es bien sencillo, fíjate. Te vas a meter a Google así y buscas Buró de Investigación Legal. El Buró de Investigación Legal te va a permitir que en una búsqueda de 15 segundos y con el puro nombre de la persona, el puro nombre completo o la razón social de la empresa, o sea, el nombre de la empresa en su razón social, tú por 490 pesitos vas a poder descargar todo el semáforo jurídico, por decirle de alguna forma, que te incluye todas las demandas, los juicios mercantiles, penales, civiles, que puede tener una persona o una empresa, ¿ok? Yo siempre les digo, mira, caras vemos, juicios no sabemos. Entonces, échate siempre un brinco. Oye, que voy a abrir un plan de inversión en no sé qué, que voy a ser el socio de mi compadre. Yo digo, aunque sea tu mejor amigo, hazle un buró de investigación legal, ¿ok? Porque de esa forma tú vas a ver si a lo mejor está demandado por algún tema o si ha sido demandado por quién sabe cuántas veces, por cuántas personas, sobre todo las empresas, ¿no? Entonces, con esto y con 490 pesos, como yo te decía, prefiero que inviertas 490 pesos que andes regalando tu dinero o invirtiéndolo en quién sabe dónde y luego por eso se los llevan al baile, ¿ok? Entonces, así lo vas a buscar. BIL, que es por sus siglas en español, Buró de Investigación Legal, ¿ok? Luego me dicen, ¿es como el Buró de Crédito? No, no es como el Buró de Crédito porque el Buró de Crédito
en realidad te da el semáforo de qué tanto debe una persona, o sea, qué tan deudora es, ¿no? Mientras que el Buró de Investigación Legal te da como este cabildeo de juicios, ¿ok? Y de qué tan conflictiva jurídicamente llega a ser una persona, ¿vale? Y así les voy a ir compartiendo muchas herramientas, así que tomen nota y si no tienes un cuadernillo, ve por uno porque quiero que te enfoques, o sea, quiero que esta hora y media sea para ti, por favor, o sea, yo sé que pueden estar ahí, no sé, los niños, el marido o algún distractor, trata de enfocarte porque quiero que estos minutos que vamos a estar aquí realmente generen un valor al final del seminario intensivo, ¿sale? Luego me dicen aquí, ¿cómo, Josafat? No sé cómo empezar, pero quiero hacer bienes raíces. Bueno, mira, eso me encanta. Todos fuimos alguna vez un amateur, o sea, el hecho de que yo te pueda hoy estar compartiendo aquí, pues bueno, claro, han trascendido 15 años ya, han transcurrido 15 años, pero el punto es que algún día estuve como tú, frente a un libro, frente a un mentor, frente a cursos, entonces, mientras tú te mantengas en esa ruta de constancia, todos podemos ser profesionales en algún rubro y expertos, y eso es maravilloso. Pero fíjate, hay dos escenarios de esta noche. Hay gente que se dedica a los bienes raíces ya. Y yo te digo, si tú te dedicas ya a los bienes raíces y estás aquí conectado, mi reconocimiento porque me habla de una persona que se está desempolvando, que quiere reinventarse a la velocidad que va el rubro inmobiliario y así que bienvenido y te va a encantar todo lo que hemos preparado porque aunque ya hagas bienes raíces, vas a ver nuevas tendencias. Y si nunca has hecho bienes raíces, entonces, mi doble reconocimiento, porque tú vas a ver cómo te acotamos el camino, o sea, te vamos a dar atajos. ¿Cuánto vale un atajo? De pronto, cuando estás atorado en el tráfico y todo, vale mucho, porque así como yo recibí información de mis mentores, de trayectoria, de cursos, hoy te lo vamos a transmitir, porque yo quiero un país dinámicamente activo, pero sobre todo con cada vez más emprendedores. Necesitamos reactivar todas las industrias, no nada más el sector inmobiliario, pero con tendencias, acuérdense, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Luego me dicen acá, Josafat, ¿cuál es la ruta más rentable para emprender? Mira, yo creo que como en cualquier negocio, mira, mi hermana es chef. Ahorita estamos poniendo el nuevo restaurante de Dragon Ball y al rato les voy a decir por qué. Y entonces, cuando estamos configurando el menú, ella me dice, Josafat, hay que hacer un balanceo en el menú con los productos más rentables, que dejan mejor margen. Y entonces, pues me dice, por ejemplo, las crepas, el sushi, las pastas, los helados. O sea, hay productos que tienen mayor margen. Y lo mismo sucede con los bienes raíces. O sea, hay productos que yo te digo, híjole, eso es por nada del mundo. Y hay otros que yo te digo, los tienes que tener siempre en tu espectro comercial. Y ahorita te voy a decir cuáles en particular son. En particular, yo te pido que esta noche te apuntes las preventas, porque te voy a enseñar cómo incluso puedes obtener muchos recursos sin invertir un solo peso de capital. Y ahorita te lo voy a comprobar con hechos fidedignos. Pero el punto aquí es, quédate con esta palabra tatuada, preventas, porque las preventas todo el tiempo nos están dando, ya seas el desarrollador o seas el comercializador, o sea, si eres el vendedor o eres el dueño del desarrollo. En las preventas siempre se genera la gran cantidad de riqueza. Y ahorita vamos a dar algunos ejemplos, ¿sale? Entonces, incluso para la gente que quiere hacer esta ruta, para quien quiere ya hacer carrera y plan de vida en bienes raíces, nosotros tenemos cada mes seminarios en donde te presentamos ahí al equipo de poder, arquitectos, constructores, fiscalistas, contadores, diseñadores de interiores, o sea, todo el equipo que tú requieres para que esta ruta sea tu plan de vida. Como en mi caso, como en el caso de muchos, pero incluso aunque no vayas al seminario, que ahí están los datos, todo, pide informes, el punto es que hoy te preparé un resumen de cuáles son los cinco ejes rectores en la nueva era al hacer bienes raíces. Y hasta les voy a dar un poquito más. Entonces, fíjate, para mí es muy importante que hoy, además de ver lo que sí, como te venía diciendo también, hagamos una pausa y una precaución con aquello que no necesito que hagas cuando vas empezando tu emprendimiento en bienes raíces. Y una de las rutas que por nada del mundo te recomiendo para arrancar en este sector son los famosos remates hipotecarios. Fíjate, ahorita se van a poner muy de moda porque de pronto, no sé, te la venden bien bonito, ¿no? Te anuncian así como a mitad de precio, llévatelo y remate bancario y estas cosas. Y yo te digo, mira, por puro sentido común, señores, porque yo siento que ya somos adultos, por algo estás conectado aquí, más de 18 años tendrías que estar aquí ya, menos de edad no se permite. Entonces, ¿qué sucede? Por puro sentido común, te voy a hacer una pregunta y quiero que la respondas rapidísimo, así con un sí o con un no. ¿Tú crees que un banco, cualquier banco del mundo, pero piensa en el de tu país, el que tú quieras, ¿tú crees que el banco
le va a perder dinero a un activo inmobiliario? O sea, nada más así di, ¿tú crees que el banco le va a perder dinero a un activo inmobiliario? Pues no, señores, o sea, por mero sentido común, no necesitas ser así una maestría en Harvard para responder. No, o sea, fíjate cómo el banco, cuando tú sacas del cajero, no sé, 100 pesitos, 200, lo que quieras, te está cobrando una comisión tan solo por obtener tu propio efectivo y no le pierde. ¿Tú crees que un banco le va a perder a un remate hipotecario, un remate inmobiliario? Pues jamás, señores. Te hacen creer, te simulan que le pierden, pero el banco jamás le pierde. Entonces, hay gente que ingenuamente, y lo uso así por no usar otra palabra, cree que sí. Y entonces yo te digo, por eso es importante que tú te eduques y que tú tengas contexto, porque la gente de pronto está acostumbrada a hacer dinero fácil. Y yo les digo, señores, no me hagan dinero fácil. El dinero que se hace fácil, fácil se va. Fíjate, desventajas de hacer remates hipotecarios, apúntale. Número uno, estos tipos de inmuebles, para cuando alguien te debate y diga, no, que yo sí, que yo me dedico a remates, está bien. O sea, a lo mejor te dedicas 10 años a hacer remates, pero lo has hecho mal y no es la ruta que nos va a dar necesariamente un mejor cabildeo de tu capital o de tus rendimientos. Entonces, ¿qué le vas a decir a alguien cuando te debata un remate? Punto número uno. Este tipo de propiedades, de entrada, tienen un juicio, ¿ok? Y entonces, tú no puedes hacer uso de la propiedad porque no es tuya hasta que ganes el juicio. Segunda pregunta aquí, sobre todo para México. ¿Cuánto crees que se tarde un juicio en nuestro país? N años. Y además, si te toca un mal abogado, pues ya persigna tu dinero porque a lo mejor ya perdiste incluso hasta la inversión inicial. Entonces, si a ti te gusta tener tu dinero congelado, porque así es lo que le estás haciendo a tu dinero mientras el juicio no lo has ganado. Pues bueno, pues dale, yo digo, pues cada quien hace con su lana lo que quiere, pero yo digo, ¿pero por qué? Bueno, primero te digo, hay un juicio, lo tienes que ganar. Pero además, este tipo de inmuebles lo tienes que pagar en muchas de sus ocasiones en una sola exhibición. Es decir, al chas, o sea, aparte de que te descapitalizas porque es un ramalazo que te van a pedir, muchas de las ocasiones no puedes ver el inmueble. O sea, con esto me refiero a que lo vas a ver por fuera. Pero cuando llega tu abogado, el de los remates y todo el grupo administrativo, te van a decir, así como estás viendo la casa por fuera, así la compras. O sea, así, no es así que digas, ay, voy a verla por dentro y me van a dar un crédito a 15 años. No, señores. Es una sola exhibición y así como la ves por fuera, tú no puedes pasar porque no es tuyo, no es tuya la propiedad, ¿ok? Entonces, si a eso le sumas que incluso llega a haber historias terroríficas donde llegan aviadores, o sea, tú de pronto tienes que estar sacando a la gente que ya usurpó la propiedad, o sea, que ya está dentro, sácala, ¿sabes? Muchas de estas propiedades incluso llegan a estar vinculadas con la delincuencia organizada. Y por delincuencia no me refiero nada más al narco, o sea, me refiero a mafias donde la gente no se sale porque no se sale. Entonces yo digo, ¿para qué meternos? Fíjate, si de por sí emprender ya es complicado, ¿para qué meternos en camisa de once varas? ¿Okay? Yo incluso hice un estudio de por qué la gente le encantaba hacer remates aquí en México. Sencillito, señores. La típica falacia de dinero fácil, porque así te la ven. Ahorita ya hay hasta el Congreso de Remates y el libro de, ya sabes, el coach, ¿no? De remates. Señores, no seamos ignorantes. Por eso tanta gente se lleva su lana y todo, porque la gente, por eso te digo, el dinero que se hace fácil, fácil se va. Entonces yo te voy a dar el otro lado de la moneda, pero con estos fundamentos yo te digo, antes de que tú, ya si tú sabiendo esto, quieres hacer remates, lo que te pido es que te enfoques con un buen abogado, que sea especialista y que incluso los que están en el seminario que yo te digo que hacemos cada mes, ahí están los abogados, ahí yo te paso sus contactos, que ellos son los primeros que te dicen, no lo hagas por esto, y te dan los fundamentos jurídicos, ¿ok? Pero si aún así tú dices, no, yo quiero, órale, pues ahí está, ya se les advirtió, pero por favor, trata de no hacerlo. Ven, hay otras rutas. Fíjate, primera ruta, como ya te decía, cuando tú estás en el sector inmobiliario, para que tú tengas esta diversidad de los diferentes productos que se pueden manejar en bienes raíces, porque luego la gente cree que nada más es vender y comprar casa. Yo te digo, no, señores, o sea, hay tantas rutas, fíjate, hay, no sé, tierra agrícola, oficinas coworking, que pues, por ejemplo, ahorita no es tendencia, no hagas nada en oficinas, pero también están las naves industriales, pero también están los fibras, o sea, hay tanto de dónde. ¿Cómo puedes tú palpar
la diversidad de vehículos y de rutas que te ofrecen los bienes raíces cuando tienes tu propia inmobiliaria. O sea, cuando te arremangas la camisa y lo operas por tu cuenta. Dicen que para saber mandar hay que saber hacerlo. Bueno, es lo que yo trato de que cuando vayas empezando, siempre ten tu propia inmobiliaria, porque eso te da un panorama completamente distinto a que si nada más te dan una ruta y ya, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a hablar de cómo puedes ya hoy emprender con menos de 10 mil pesos. Pero fíjate, otra de las tendencias o ejes rectores en la nueva era de los bienes raíces es este, fíjate, el pool de rentas. Antes, nuestros abuelos, nuestros padres, incluso muchos de los que hoy viven en esta generación, generalmente, ¿cómo compraban, por ejemplo, su departamento, su casa? Pues dabas el típico enganche, ¿no? Das el típico enganche de, no sé, 20, 30%. Y el 70% vamos a decir que entraba un crédito hipotecario, ¿no? Ya ibas pagando ahí como que tu mensualidad a 15, 20, 5, 10 años, ¿no? Hoy eso ya se acabó. Fíjate, hoy gracias a esquemas como el pool de rentas, tú vas a poder dar, vamos a decir, el mismo enganche, ¿eh? El mismo enganche de siempre, no sé, de 15, 20, 30%, pero el 70% restante del valor de la propiedad no lo pagas tú. Lo voy a volver a repetir. Vas a dar un 10, 15, 20% de enganche, el mismo que has dado siempre, pero el 70% restante del valor de la propiedad no lo pagas tú. Entonces me dicen, Josafat, ¿entonces quién lo paga? Ah, ahí es donde se pone lo bonito. Fíjate, entra una empresa administradora de tu propiedad que a través de contratos mercantiles bien fundamentados te va a ofrecer entre el 8 y el 16% de rentabilidad anual derivadas en rentas mensuales. ¿Esto qué quiere decir? Que tú te vas a olvidar de cómo administrar los inquilinos, de los pagos, del pago de servicios, impuestos. O sea, que la propiedad se va a pagar sola, pero además tú no tienes que hacer todo el cabildeo de rentarla. Luego la gente me dice, ¿esto es como Airbnb? No, señor. O sea, Airbnb es rentar una propiedad en una plataforma y ya. Aquí no. Aquí tú ni siquiera tienes que anunciarla, porque hay un contrato que te garantiza retorno de rentas fijas entre el 8 y el 16% por contrato. Ahorita, fíjate, ¿dónde está muy de moda el pool de rentas en México? Pues en todo lo que es la Riviera Maya, Los Cabos, Punta Mita, Nayarit. O sea, hay diferentes zonas, particularmente donde los extranjeros llegan y rentan por periodos muy largos. Ahí esas propiedades se van pagando solas. Y si tú invertiste en una buena preventa y invertiste bajo el esquema de pool de rentas, pues te costó nada más el enganche. ¿Sabes? ¡Ve qué bonito hoy! Y eso te permite hacerte de propiedades cada vez más pronto, porque así no te descapitalizas pagando el 100%, ¿ok? Pero ¿cuál es el lugar ahorita en el mundo, para que le apuntes, en el mundo número uno, donde el pool de rentas está haciendo un boom y una vertiginosidad impresionante en rendimientos, en amenidades, en diseño? Florida. Todo lo que es Orlando, todo lo que es Miami. Yo sé que de pronto como que invertir en el extranjero se nos hace así como, ay, pero no, porque es en dólares y todo. Yo te digo, fíjate, rompe tus estándares limitantes, porque incluso cuando tú inviertes en dólares, el dólar lo tienes topado, o sea, lo tienes a una tasa fija, pero además tus rentas las recibes en dólares. Entonces, haciendo un pequeño ajuste, a veces en tus paradigmas, y la gente luego me dice, es que si hay una devaluación, pues si hay una devaluación a ti te va mejor, porque la renta la recibes en dólares, ¿sabes? Y el dólar está topado. Entonces, a veces es mero desconocimiento. Hoy, por ejemplo, yo te puedo compartir que estoy invirtiendo en tierras en Grecia, porque ahorita la tierra en Grecia está muy barata, y en Santorini, para quienes no conocen las islas griegas, Santorini y Mykonos están preciosos. Entonces, hoy tú ya puedes como inversionista ser un inversionista del mundo, porque la digitalización nos lo permite. Ya no tengo que estar viajando a Grecia, ya hay Google Earth, ya hay coordenadas. O sea, hay muchas herramientas que tú tienes que ir aprovechando, pero yo te digo, vete pian pianito. Fíjate, ahorita yo no les recomiendo que hagan pool de rentas en México. Amo mi país, ¿eh? Ahorita que veas los hits inmobiliarios, vas a ver que yo adoro México, porque de aquí soy. Pero también no te puedes pelear con tu bolsillo. O sea, si de pronto tú tienes que hacer un comparativo siempre y decir, ¿qué le conviene más ahorita a tus rendimientos, a tus inversiones? Entonces, pon un poquito de todo en todos lados, pero considera siempre que ¿cuál es ahorita el punto por el que no recomiendo pool de rentas en México? Muy sencillo. Fíjate, en México las letras chiquitas de los contratos de pool de rentas, ¿qué es lo que no te dicen? Para que tú ahí lo consideres siempre. Hay huracán, no te garantizan la renta. Hay un terremoto, por ejemplo, aquí los pool de rentas en Ciudad de México, pues no te garantizan la renta. Entonces dices, oye, pero entonces ¿cuál renta garantiza? Pues no la hay, porque son las típicas letras chiquitas y esas son las que no te cuentan, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú te vas a un lugar, como te decía, como Orlando, como Miami, qué diferente es la certeza jurídica de un país de primer mundo donde
Hay huracán, te siguen pagando renta. Hay terremoto, te siguen pagando renta. Entonces, ahí yo es donde te digo, compara. Incluso para la gente que quiera aprender un poquito, tanto el pool de rentas en México como el pool de rentas en Estados Unidos, al final de cada mes, ahorita les voy a compartir la invitación para quien quiera le tome foto y vea el evento que se hace cada mes de cómo invertir en pool de rentas, vivir de tus rentas, ¿ok? A través de este esquema. Y listo, dura 30 minutos, pero por puro chisme, conéctate y ve qué está pasando en una de las tendencias a favor del sector inmobiliario, ¿ok? Donde ya das el enganche y lo demás se paga solo, ¿sale? Número 3, el boom inmobiliario de la tierra agrícola en Oaxaca. Sí, esto me emociona mucho porque fíjate cómo a veces creemos que bienes raíces, como te decía, pues son nada más casas, departamentos, y es tan variado. Por ejemplo, la tierra agrícola es una tendencia en los próximos 10, 15 años, porque tú sabes que va a haber un déficit alimentario, pero además mucha gente ya va a querer producir sus propios huertos orgánicos. O sea, hay toda una tendencia ecosustentable que se va a ir marcando cada vez más. Y cuando tú te enteras que a través de la tierra agrícola, que es uno de los productos del sector inmobiliario, tú puedes, por ejemplo, ya tener tu propia plantación de maguey para tener tu propio rancho en Oaxaca de producción mezcalera, 1,000 metros cuadrados, señor. O sea, ahorita les voy a pasar ahí los contactos, quien los quiere y todo, pero lo que te trato de decir es, eso está pasando en México. Y los mexicanos que no saben, porque a veces es pura desinformación la que tenemos, pues ¿quién se está quedando con esa bonanza? Pues los extranjeros. O sea, ¿quiénes están haciendo su agosto en producción mezcalera en Oaxaca? Pues los europeos. Y entonces se llevan toda la. Hay un déficit de producción y por eso yo te digo, quiero que esta noche muchos de esos proyectos se queden en manos mexicanas y ahorita les voy a decir cómo, con quién y dónde, ¿sale? Porque no nos daría tiempo de explicar todos, pero al menos ya dices, ok, eso me interesa y ya tú a profundidad después lo ves, ¿sale? Incluso hay una tendencia a proyectos ecosustentables. Ahorita lo que es San Miguel de Allende nos está poniendo un ejemplazo de cómo ya podemos tener una ciudad cosmopolita, pero respetando las normas de construcción ecosustentables, sin impactar negativamente al medio ambiente. Eso, señores, tenemos que ser cada vez más exigentes como clientes del respeto por la naturaleza. O sea, yo creo que si después de todo este encierro no aprendimos a respetar la tierra, la madre naturaleza, la ecología, nuestro ecosistema, no aprendimos nada, ¿ok? Entonces, San Miguel de Allende está multipremiada y ahorita también te voy a decir un ejemplito. O sea, de todos les voy a dar ejemplos para que tú después. Esto es como un maratón, o sea, nos vamos a ir rápido, pero quiero que veas qué está pasando en el sector con las próximas tendencias. 5. Es momento de invertir en Mérida. Sí, señores, el hit inmobiliario número uno en este momento es Mérida, Yucatán. Es el que yo te decía hace ratito. Y si te lo estás perdiendo como mexicano, sape. O sea, y si como inversionista extranjero lo estás aprovechando, pues qué bueno. Entonces, yo quiero que, incluso ahorita les voy a compartir las variables que ustedes tienen que considerar siempre al momento de invertir, para que no me anden comprando tierra basura o en medio de la nada. Eso ya se acabó, señores. El hecho de que tú estés aquí conectado te va a dar un amplio contexto para que consideres siempre cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta al momento de hacer una inversión en un hit inmobiliario como es Mérida, Yucatán. Y entonces generes la plusvalía acrecentada, ¿sale? ¿Cómo vivir de tus rentas? Fíjate, esto me encanta porque ahorita, no sé, en la vieja escuela siempre te decían, pues compra la casa o el departamento y luego réntalo, ¿no? Réntalo para que justo vivas de tus rentas. Eso ya se acabó otra vez. Hoy, gracias a todo este dinamismo que está sucediendo a nivel económico en el mundo, se han creado nuevos modelos tan disruptivos. Que hoy, por ejemplo, hay uno que me encanta que es el famoso subarrendamiento convenido. ¿Qué es eso? ¿Qué es subarrendamiento convenido? Bueno, no es más que el poder rentar una casa que no es tu casa, poderla subdividir y rentarla a terceros. Imagínate que esta no fuera mi casa y que yo digo, oye, Juanito, me encanta tu casa, réntamela, ¿no? Y Juanito dice, pues sí, es mi cuate, lo conozco, órale, te la rento. ¿Qué sucede? Cuando tú subarriendas una casa, no puedes rentarla a terceros, o sea, más bien no debes por contrato, ¿ok? Pero eso es lo bonito de que tú vayas, por ejemplo, al seminario que tenemos cada mes, porque ahí es donde yo, de viva voz, te presento a los abogados, a los fiscalistas, a los contadores que te dicen, hoy ya es posible que tú, rentando una casa de alguien más, la puedas subarrendar a un tercero. Y eso vino a revolucionar el sector inmobiliario porque todos van a estar muy felices. Yo tengo 52 inmuebles así, con esta categoría de subarrendamiento convenido. 52 inmuebles. Fíjate, ¿dónde los tengo? Si conoces Ciudad de México o si no, pues están aquí en la colonia, por ejemplo, en la colonia Anzures, en la colonia Cuauhtémoc, Juárez, Polanco, La Condesa, La Roma.
¿Cómo es que he tenido una diversidad de inmuebles bajo esta modalidad? Es que es muy sencillo. Este modelo yo lo empecé en 2009, justo cuando empezó la influenza, la famosa N1, H1. ¿Por qué lo empecé en ese momento? Porque las rentas estaban muy baratas. Porque fíjate cómo hoy, pues hay tantas casas vacías, hay tantos departamentos vacíos, entonces puedes negociar una mejor renta y por mucho, y te la van a rentar. Fíjate, 6 de cada 10 dueños te van a permitir que compartas rentas con un pool de inquilinos, ¿ok? Entonces, toma nota porque es bien sencillo. Tú vas a conseguir una casa en cualquier colonia donde tú vives, porque este modelo lo tenemos replicado con alumnos de Tijuana, Cancún, Querétaro, Puebla, Monterrey, Guadalajara. O sea, es algo muy sencillo de replicar, porque no tienes que comprar la propiedad, ¿ok? Simplemente la vas a rentar, llegas con el dueño y te digo, 6 de cada 10 te lo van a permitir. A diferencia de cuando yo empecé, hoy tienes puertas a tu favor, porque cuando yo empecé no había Airbnb, no había muchas plataformas para anunciar tus anuncios, ahora sí, de que se renta habitación y esto. ¿Y qué sucede? Hoy tú ya tienes dueños acostumbrados a modelos como Airbnb, obviamente tienes un chorro de plataformas que ahorita te las voy a compartir por si te interesa hacer este modelo, te voy a decir dónde y qué plataforma para que los inquilinos te lleguen solito, ¿sabes? Ahorita hay un nicho. La generación millennial particularmente, el famoso co-living, donde prefieren compartir una residencia, por decir, a que vivan quién sabe cuántas horas del trabajo y todo esto. Entonces, es importante que tú conozcas esas tendencias porque de esta forma, fíjate, ganan tres partes. El dueño de la propiedad está feliz porque la propiedad por fin se rentó. O sea, esa propiedad que tenía meses sin rentarse, ya por fin está rentada. ¿Cuál es el secreto para que el dueño te permita hacer este modelo de subarrendamiento? Apúntale. Tres factores. Número uno, certeza jurídica. Cuando tú vas al seminario de bienes raíces, ahí te compartimos los contratos, los machotes, las reglas de convivencia, pero aunque no vayas, ¿cuál es el factor clave de éxito para que el dueño te permita subarrendar? Muy sencillo. Que tú le garantices que cuando él te diga que tú te tienes que salir de la casa, tú te sales de la casa. Y entonces, de pronto la gente ve los contratos y me dice, José, está bien perro el contrato, porque aquí dice que, o sea, si él me pide la propiedad, yo me tengo que salir. Pues sí, baby, pues no es tu casa. O sea, el señor, la señora le invirtió en su patrimonio, pues se la tienes que cuidar. Y si él dice que no, pues no. Número dos, que le pagues la renta. Eso implica que, pues, como siempre digo, los contratos están hechos para no fallar en el sentido de que pues, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, mientras tú le pagues la renta, pues, felices los dos. Y el tercero, que le cuides la casa como si fuera tuya. Con estos tres factores, 6 de cada 10 dueños te van a decir, toma mi casa, réntala y puedes subarrendar. Y entonces ahí el segundo lineamiento es gastarlo menos en la remodelación, porque en realidad no es una remodelación. Tú simplemente necesitas ganar o convertir los espacios, digamos, por ejemplo, yo cuando veo las casas digo, a ver, esta cocina, no, pues la cocina sí la dejo, esta sala, no, esta sala se convierte en habitación, este comedor, habitación, o sea, por eso les digo que lo hagan en una casa, porque un departamento te limita mucho en espacios y además, pues, no es igual convivir en un espacio más diminuto que en una casa, ¿ok? Entonces, siempre busca casa, le vas a poner muros ni siquiera de tabla roca, no quiero que así remodeles, no. Son muros divisorios para que se respete la privacidad de cada uno de los inquilinos. Y listo, con un bajo presupuesto incluso nosotros te enseñamos a remodelar bueno, bonito y barato, porque lo que la gente está buscando es un espacio limpio, digno, con reglas de convivencia bien establecidas, pero sobre todo con un nivel de accesibilidad, vamos a decir, muy fácil a la renta, o sea, una renta bajita. Entonces, van a estar felices todos. Yo, por ejemplo, una de las casas que tengo acá, bajo esta modalidad, está en Polanco, en la avenida Molière, frente a Palacio de Hierro Polanco. Fíjate, ¿cuánto crees que me costaría comprar una casa en pleno Polanco, a 200 metros de Masaryk, que como sabes es una de las avenidas más lujosas de la Ciudad de México? ¿Cuánto me costaría comprarla? Ya lo he preguntado, 40, 50 millones. Señores, las casas aquí están porque son para embajadas, son para oficinas, las dan carísimas. ¿Tú crees que yo me voy a descapitalizar comprando una casa para después ganar una rentita de 30, 40 mil pesos? No, señor, no hagas eso, ya no es necesario, ¿okay?
El millennial le gusta vivir en una colonia bonita, donde tenga, ya sabes, la pista, las bicicletas, pero este modelo tú lo puedes replicar en cualquier ciudad, siempre y cuando haya un flujo, pero además acuérdate que tienes las plataformas que ahorita te voy a compartir para que te lleguen los inquilinos. Muchos de ellos buscan mero, mero precio. Entonces, el dueño de la casa está feliz porque con las rentas, pues tú le estás pagando su renta, ¿ok? Menos los gastos, tú te vas a quedar con un flujo muy interesante de efectivo, y es ahí donde yo te digo, ahí te enseñamos incluso ya después a fiscalizarlo, cómo administrar tus flujos, pero lo más importante de esto es que los inquilinos están felices porque tienen acceso a una renta buena, bonita, barata, en un lugar que, como te dije, con que le pongas reglas de convivencia que incluso nosotros te compartimos en el seminario, estás del otro lado y tú eres el más feliz porque el flujo de rentas positivo después de que pagaste gastos y la renta al dueño, toda la suma de tus rentas, de tus inquilinos, están a tu favor y te queda un flujo muy, muy importante. Y después lo demás es al IVA, porque tú puedes abrir dos, tres casas porque no son, o sea, no te estás descapitalizando en comprarla. No pierdas de vista eso. Ya no me compre propiedades. No te vas a llevar luego nada. Quédate con lo más bonito de los bienes raíces siempre, que es el flujo de efectivo por rentas o el flujo de efectivo por comisiones. ¿Ok? Entonces, ahí les voy a ir dando así paso a pasito, pero el punto, fíjate. Hoy te voy a compartir mucho, mucho de esta información porque en 2004, cuando, bueno, mi padre se dedicaba a la carne en alto vacío, y entonces en aquellos días, pues yo tenía que 21 años, me acuerdo perfecto, y llegó Walmart con nosotros y nos dijo, oigan, ¿quieren ser proveedores de Walmart? Antes no se llamaba Walmart, se llamaba Grupo Cifra. Y dijimos, no, pues sí, que le entramos, no sé qué. Y entonces nos pidieron como requisito. Nosotros éramos una empresa chiquitita, entonces cuando llega a Walmart, pues te emocionas, ¿no? Dices, ay, voy a brincar, ¿no? A las grandes ligas, todo esto. ¿Y qué sucedió? Sucedió que justamente por desconocimiento, por ignorancia, por falta de planeación financiera, nos pidieron como requisito tener unos trailers con cámara frigorífica, ¿okay? Para quienes no están acostumbrados a este término, estos trailers son como llevar un refrigerador adentro para que la carne no se eche a perder, son carísimos. Y entonces, pues ahí nos tienes viendo los precios de los trailers y mi papá sin avisarnos, con tal de cumplir los requisitos para ser proveedores de Walmart, compra los trailers. Grave error, porque ¿qué crees que hizo Walmart? No nos pagó. O sea, nos ofrecieron un plan de pagos de 3 meses, pero pues aquí en México yo creo que somos el único país donde financiamos las pymes a Walmart. Y entonces nos mandó a 6 meses de paso, de pago, ¿no? Fíjate, tú ahorita dimensionas lo importante que son los flujos de efectivo en las empresas. O sea, tú dejas una empresa sin oxígeno de efectivo un mes y la quiebras. A nosotros nos dejaron casi 6 meses sin pagos, pero además nos dejaron con la deuda de los trailers y con el gasto operativo corriendo. Entonces, fue un acabose. Yo te tengo que decir que en 3 meses quebramos, pero a la mala. O sea, de que yo estaba 2 meses de salir del TEC de Monterrey, que para la gente que está en el extranjero, el TEC de Monterrey es una escuela, digamos, acá normalita de negocios. Sí te enseñan, pero yo te digo, ¿sabes qué? El que es perico donde quieras verde, porque por eso a veces les digo, es que no hay una materia que te diga, haces bienes raíces aquí o aquí, así se produce el flujo de efectivo acá, o sea, como que tú le tienes que ir buscando como esta noche, ¿no? Entonces, para no hacerte el cuento largo, pues mi papá se traumó tanto que se deprimió a un grado que yo desconocí a mi papá. A mí me conmueve mucho esa película del Rey León, porque yo me acuerdo así como el leoncito le hace a su papá de despierta, yo así le hacía el mío porque decía, pues, ¿qué onda? O sea, con mucho gusto y con mucho cariño, desde los 21 años me hago cargo de mi familia, porque sí fue un trancazo muy fuerte para mi papá. Ya después, poquito a poco se fue recuperando, pero en esos días llegaban las cuentas, las tarjetas de crédito. Imagínate, venir con un estilo de vida y en un mes cambiarlo a cero. Por eso la gente cuando me dice, no, es que no tengo dinero, no, no, no tengo tiempo, digo, no, no me puedes decir pretextos porque yo vengo de ahí, vengo del menos 10. Y me puse a vender café, porque pues las deudas no te esperan, o sea, nos tuvimos que cambiar a un taller mecánico ahí por la Colonia Federal, aquí al lado del aeropuerto de la Ciudad de México. Horrible el taller mecánico, si yo me acuerdo que decía, ¿qué onda, no? Porque te cuestionas la vida, te cuestionas a Dios, cuestionas todo, pero dices, bueno, hay que seguir. Y por eso a veces entiendo a tantos emprendedores cuando llegan aquí a la mesa y me dicen, a ver, José, vamos a asociarnos, no sé, con un negocio así. Digo, a ver, ¿qué traes, no, chat? No, señora, pues
Fíjate, los emprendedores que no tienen tablas en los negocios te van a presentar siempre modelos de mucho esfuerzo con poquita rentabilidad. Lo repito, mucho esfuerzo con poquita rentabilidad. Y los entiendo porque yo vengo de ahí. O sea, cuando se te cierran las puertas y no sabes qué hacer, porque llega la desesperación y la ansiedad, porque tienes que mantener una familia, pues. Yo me fui a vender café, por ejemplo, ¿no? Y me iba ahí a los cruceros aquí en Congreso de la Unión y cárgate el tanque con 40 litros, 40 kilos de peso, pero además te quema la espalda. Yo sí me fregué el primer año parte de la espalda, pero bueno, es lo que hay porque no tienes tablas en los modelos de negocio. Ahorita te voy a llevar al otro lado. Pero el punto fue que incluso por aquellos días llegó una bendición a mi vida, que es la empresa Precious. Tuve acceso como a mi primer empleo, porque siempre les digo, nunca dependas de una sola fuente de ingresos. Aunque tengas tu empleo, siempre ten dos o tres más abiertas, ¿no? Entonces, mi mentor, que bueno, obviamente es parte de la empresa, me dice un día, oye, Josafat, ven para acá. Dice, nosotros vemos que tú estás vendiendo el café y que te levantas a las 4 de la mañana y luego llegas acá a Precious a las 9, porque aparte el café se vende dos momentos en el día, muy de mañana, o sea que a las 5 yo ya tenía que estar en el crucero, 5 de la mañana, y luego en la noche, ¿no? Porque después tienes que, o sea, como que la gente que viene del trabajo y no quiere dormirse, pues en la noche también. Entonces, me dice, vemos que estabas aquí en Precious y que vas, vienes, ¿te puedo hacer una pregunta? Dije, sí, claro. Dijo, ¿tú de qué quieres ganar en la vida? ¿Quieres ganar el 100% de tu cafecito de 10 pesos? ¿O prefieres ganar el 1% de 1 millón sin hacer tanto esfuerzo? Dije, no, bueno, baby, el 1% de 1 millón, pero pues, ¿qué hay que hacer, no? Dice, mira, te voy a enseñar a ser broker inmobiliario. Y a mí la palabra broker en aquellos días, o sea, te digo, tiene 15 años esto, me sonaba como a casa de bolsa o algo así, ¿no? Y aparte yo iba de trajecito, ya sabes, todo godín. Y el punto fue que dije, pues sí, yo la aprendo, pues vienes de la nada y quieres hacer dinero. Entonces me dice, te voy a dar una propiedad y si tú nos ayudas a vender esa propiedad, te voy a dar una comisión. Quiero que hagas las citas porque la propiedad quedaba en Interlomas y acá la gente que está fuera de México, Interlomas es una zona, vamos a decir, nice, ¿no? Aquí en el área metropolitana. Entonces quiero que muestres la propiedad, abres las recámaras, muestras y cualquier duda del contrato, del precio y todo, me preguntas, que me hablen a mí, ¿sale? Dice, tiene un valor de 20 millones la casa. Si tú nos ayudas a venderla, te voy a dar el 2%. Cuando yo dije, a ver, 2%, 2% por 20 millones, no, bueno, o sea, eran 400 mil pesos. Y ahí es donde fíjate cómo nuestra mente, que puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga, llegó mi pobreza mental y yo dije, ¿cómo crees que me van a pagar 400 mil pesos de comisión? Pero además dije, ¿y quién crees que me va a vender? ¿Quién crees que va a comprar esa propiedad? Porque a veces uno habla, como, ahora sí que como le va en la feria o conforme al contexto que uno tiene. Y evidentemente, si tú te mueves en un círculo donde las casitas son de 1 millón, de 2 millones, pues que pensar que alguien te va a comprar algo de 20 es una ilusión. Y por eso digo, ah, el bienes raíces te abre mucho el contexto de que en México hay dinero, que hay diferentes estratos y guau, guau, guau. Entonces me dijo, mi mentor me dice, empiezas el próximo domingo, José Manuel, ¿ok? Eso siempre agradéceselo a los mentores o a la gente que te empuje a hacer las cosas. Tenla cerca de ti, porque a veces por miedo, por mil paradigmas, no hacemos las cosas. Entonces, era un jueves y me dice, tu cita ya quedó para el 9 de la mañana del domingo. Y ahí me tienes el sábado, así ya sabes, de, me voy a desvelar, pues todo nervioso, porque yo nunca había hecho eso de bienes raíces. Dije, pues, ¿qué voy a decir? Pero al final, acuérdate que me dijeron que pues, yo era su abre puertas. Un día una conferencista, me acuerdo que me invitaron a un seminario ya muy importante de bienes raíces, ya con el dueño del Centro 21 y todo. Y una conferencista dijo despectivamente, lo que pasa es que tú empezaste de abre puertas. Y dije, ¿sabes qué? Sí, orgullosamente yo empecé de abre puertas porque en algún momento tienes que empezar. Hoy, gracias a Dios, ese abre puertas, pues te puede estar compartiendo muchos tips que yo quiero que tú justamente no hagas, pero quiero que entiendas el contexto, porque al final me acuerdo que me dieron un Nextel, yo tenía que pagar los pasajes porque pues mi mentor es de la comunidad judía y entiendo que yo hacía 2 horas desde la Colonia Federal hasta Interlomas porque no había ni siquiera transporte público, o sea, la colonia es tan nice que no hay metro, ¿sabes? Entonces yo subía y me dieron el Nextel y cuando dieron las 9 de la mañana del domingo, me echa el pip pip famoso del aparatito y me dice el cliente, oye,
podemos reagendar. Y yo ya estaba en la casa. Entonces, eran días muy oscuros porque tú te vas frustrando mucho sobre lo que la vida te va presentando. Por eso, hasta se me quiebra la voz de pronto cuando cuento esta parte, porque uno se frustra. O sea, tú puedes ser pobre de manera permanente o estar quebrado. Yo creo que la quiebra es muy temporal, pero ser pobre es permanente porque la quiebra te puedes levantar. Y entonces, en aquellos días yo no sabía vender, me daba miedo todo. Me daba pena todo. O sea, tómame el punto que yo venía de una quiebra y cuando a mí sí me tocó vivir el proceso emocional, que es bien difícil de vivir como los que se decían tus amigos, pues se fueron, ¿no? Porque pues ya no había lana. O los que se decían tu familia. O sea, yo me acuerdo cómo mi papá pues le prestaba que al compadre, que a la comadre, que al tío, que al disque padrino. Y cuando nosotros nos tocó, te lo juro, fue bien difícil que no hubo nadie ahí, ¿sabes? Entonces, todo eso, más la frustración de pues, no saber vender y que todo te da pena, dije, bueno, pues, ni modo. Entonces, incluso el día que le están quitando la casa a mis papás, porque México, Banamex sí te quita la casa, si no la pagas, bueno, ahora sí, Banamex, me acuerdo que ese día, pues, mi mamá estaba pues, llorando y todo esto. Imagínate que todo el patrimonio de una vida, pues por no saber tener información, contexto, pues, se lo llevó el banco. Entonces, me acuerdo que ese día estoy sentado, viendo como todo, aparte el banco lo hace así, todo dramático, y me dice mi mamá, oye, Jos, ahora que pase todo esto de la quiebra, cómprame una casa en Interlomas. Porque mi mamá ya sabía que yo estaba subiendo a Interlomas. Yo le decía, mira, mamá, qué bonitas las fotos y todo. Y dijo, cuando puedas, ahora que pase todo, algún día, por favor, cómprame una casa en Interlomas. Y pues, ¿qué le dices a tu mamá el día que está perdiendo todo su patrimonio a tu papá? O sea, mis padres son mi motor, son pues, no, mi todo. Yo les dije, ma, te voy a comprar tu casa y te voy a comprar tu camioneta y nos vamos a ir a viajar a... Porque a mi mamá le encanta Italia, siempre ella quería estar en Italia. Y dije, te voy a llevar a Italia. Y, o sea, pues tratando, te digo, de cabildear la emoción con tus padres porque pues ellos, como sea, te han dado todo. Bueno, en mi caso fue como que me condujeron y todo. Para no hacerte el cuento largo, a la novena cita... Yo vendo la casa en Interlomas. Y no te voy a poder contar lo emocionante que es recibir por primera vez tu comisión en bienes raíces. Me emociono todavía, o sea, lo vivo como si fuera aquel, o sea, seguro que lo estoy viendo ahorita, ¿sabes? Y eso para mí, ojalá que yo te lo pueda transmitir hoy, porque si con que yo logre eso, yo estoy del otro lado, ¿sabes? Entonces, me acuerdo que llegó mi estado de cuenta. Millennials, no había aplicación, no había de que baja tu clic, no, o sea, era impreso, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una de estas cuentas del Libretón, no sé qué, de Bancomer, BBVA, y veo la mayor cantidad en mi vida, yo tenía 21 años, 280 mil pesos depositados. Obviamente le hablo a mi mentor y le digo, oye, esto es lo de mi comisión. Dice, sí, felicidades, pues Josafat, la primera de muchas, no sé qué. Dije, oye, pero... No eran 400 mil. Dice, no, bueno, o sea, sí, son 400 mil, pero brutos, menos impuestos, ya te quedan los 280 mil netos, no sé qué, ¿no? O sea, ese día conocí el famoso sistema de administración tributaria, ¿no? El famoso SAT. Pero ¿qué importa, señores? O sea, 280 mil pesos cuando yo venía de la quiebra, cuando nunca lo había hecho, cuando todo estaba en mi contra, te lo juro que esa noche comprendí que sí se llora de felicidad. Porque para mí los días más complicados, o sea, mi año de perros, yo sé que tú me entiendes, porque hay años que tú dices, ya que se acabe, por amor de Dios. Para mí ese año fue el 2004. El 2004 sí fue ese año de decir, ya, por favor. Y yo me acuerdo que yo le rezaba a Dios y yo le decía todos los días, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y señores, lo que pasa es que Diosito a veces te manda la tablita, el helicóptero, y hay que saber agarrar, hay que saber también interpretar señales. A veces te puede llegar por un libro, por un amigo, por un Zoom, ve tú a saber cómo, pero toma la acción. Y entonces, resulta que esa noche me prometo y digo, ¿sabes qué? De aquí soy. O sea, porque si así de güey, porque yo empecé pues de la nada, como ya viste, abre puertas, ya logré mi primera comisión. Además, no sé si te ha pasado, pero cuando tú ya logras algo, como que te empoderas y dices, pues voy por más, porque ya te salió, ¿sabes? Algo pasa en tu configuración de tu autoestima que te subes, ¿no? Y dices, pues ahora voy. Y entonces yo llegué, dije, de aquí soy, y Josafat, nada de que no sé vender, no me da pena, nada. O sea,
aprendí a vender, me puse a escuchar como estos audiolibros, todavía eran en CDs y estas cosas de cómo hacerlo cada vez mejor. Entonces yo llegué el lunes a la oficina y les dije, señores, cualquier cita que ustedes tengan, porque aparte les daba flojera a los asesores ir a las citas, dije, dénmela. Si quieren yo, o sea, el punto era aprender a interactuar con el cliente. Para no hacerte el cuento largo, eso fue en 2004. Para 2006, solamente con 2 años en este sector, en este rubro, y bien mentoreado, para 2006, acá el 10 de mayo se celebra el Día de las Madres. Digo, para los que están en México, ¿no? Para los que están fuera. Y entonces, el 10 de mayo, Día de las Madres desde 2006, ¿qué empezó a suceder en esos 2 años? Empezaron a caer más y más comisiones. O sea, es como cuando empieza a llover, ¿no? Pues, cae gotita, empezaron a caer que 5 mil, que 8 mil, que 20 mil, que ya vendiste otra casa, que un terreno, que una oficina. O sea, porque pues, te digo, hay de todo. Y de pronto así como aguacero, ¿no? Pa, 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 empezaron a caer un chorro de comisiones. Y es ahí donde yo digo, a veces el que tú permanezcas en una ruta y dejes de andar de picaflor ahí por todos los negocios, mantente en una, mantente en la más rentable, que es esta. Y entonces, ¿qué te trato de decir? Para 2006 yo le entrego las llaves de su casa en Interlomas a mi mamá. ¿La estás viendo aquí en pantalla? Y de igual forma, no te voy a poder describir nunca lo bien que se siente como hijo poderle regresar algo a tus padres, ¿no? Yo por eso no juzgo a mi padre porque él siempre nos quiso dar lo mejor y bueno, esta quiebra fue fortuita, pero eventualmente todo nos regresó porque elegimos el vehículo, pero además... Yo creo que tú esta noche, no sé si son tus hijos, no sé si son tus abuelos, tus padres, pero siempre uno encuentra un motor. Y yo lo encontré justamente en ellos. Y entonces, en 2 años, yo por eso vivo eternamente agradecido con el sector inmobiliario, porque además, esta madre, bueno, esta mamá, era, que estás viendo aquí en pantalla, nos volvemos adictos a los yates y a cumplir esos sueños que cuando no teníamos nada, fíjate, el cerebro es bien mañoso. Cuando no tienes nada, cuando no tienes dinero, todo se le antoja. Y entonces nos antojaba que queremos ir a ¿qué? A Italia, queremos ir a Grecia, queremos ir a Japón, queríamos ir a todos lados. Pues gracias a esto lo logré. Y ahorita quiero que tú lo logres, porque esta historia se trata de ti. Y en ese sentido, a mí me encanta el mar, me volví adicto a los yates. Y aquí, por ejemplo, cuando yo tengo el placer de llevarme a toda mi familia, porque ese es uno de mis defectos, o sea, yo viajo con todo marabunta. Me los llevo, hasta mi terapeuta me llevo, ¿no? O sea, todos vienen conmigo, hasta mi parte y mi equipo de trabajo. Lo que trato de hacer es que estos señores, esto sí me lo voy a llevar. Nos acabamos de ir un mes completo a las islas griegas, Santorini, Mykonos, a las islas italianas, Capri. O sea, yo te digo, el mundo ahí está. Solamente que a veces somos muy románticos con los sueños y decimos, pues es que necesitas echarle ganas y mente positiva. Yo digo, sí, eso es parte de... Pero para cumplir los sueños se necesita lana, se necesita ingresos, dinero. Y entonces, a mis 25 años, yo ya había podido viajar por más de 52 países, incluidos Japón, incluidos Inglaterra. Que créeme, si vas a ir a Japón en familia, ahórrale un poquito porque está carito, ¿no? Pero te digo, vete con quien tú quieras, pero sal, disfruta. ¿Pero qué crees? Que si algo le tengo que agradecer al sector inmobiliario, son estas fotos. Fíjate cómo... Yo les digo, nunca te vayas de esta vida sin hacer tu pasión en la vida, que en mi caso es cantar, en mi caso es la música. Claro que me encantan los negocios, pero yo vine a cantar y entonces resulta que estamos aquí en un concierto en Santiago de Chile, 10.000 personas, y de pronto yo, pues antes de entrar a un Zoom, antes de entrar a un concierto, una conferencia, yo siempre hago mi oración y le digo, yo le decía esa noche a Dios, ¿sabes qué? Gracias porque me diste hace 15 años, pues a través de un mentor. Una ruta que yo atesoro, pero déjame ser ahora a mí ese canal que le transmita a la gente que hoy ya puede hacer cosas distintas y que se puede reinventar y que hay otras formas. Yo por eso digo, esta noche, si tú tomas notas, si tú estás abierto de mente, podría ser una noche completamente distinta. Si estás listo, si es parte de tu proceso, qué padre. Y si no, también, o sea, toma nota y listo. Cada quien vive un proceso distinto, pero a lo que voy es... Hoy por eso es fascinante estar conectados porque sé que incluso hay gente que me dice luego, ¿cómo le has hecho? Y esto, fíjate, cuando todo esto que te voy a compartir en los próximos minutos ya te funcione, porque te va a generar riqueza, lo único que te pido es que devuelvas la moneda de alguna u otra forma para aquellos que no están teniendo ni las mismas oportunidades ni el mismo contexto. Por eso mi música, yo lejos de ser esta estrellita conocida en redes y todo, no, yo lo hago un poquito más privado porque...
tiene un impacto social. Y a mí no me gusta estar presumiendo, ay, que ya doné y todo, pero te lo digo con el afán de que devuelvas la moneda, de que incluso si tú hoy tienes una fundación, porque todas las taquillas de mis conciertos se donan. Aquí está, por ejemplo, échate un brinco a iTunes Music y a Spotify y esto, ahí están los discos. Escucha cómo el impacto del dinero cuando tiene un propósito es bien habido y además se multiplica, porque aquí nuestros niños en comunidades de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, están recibiendo estos recursos y lo hacemos con mucho gusto, porque las manos que dan nunca se quedan vacías. Pero tú no puedes estar siendo candil de la calle, oscuridad de tu casa. Para que tú llegues a un punto donde apoyas de manera social, de manera global, primero tienes que estar bien tú, tu familia nuclear, tu círculo inmediato. Entonces, es aquí donde yo te digo, ¿cómo lo vamos a hacer? Apúntale, porque ya empieza el maratón. Aquí están los principios básicos al comprar o invertir en el sector de los bienes raíces, que es lo que nos tiene esta noche aquí. Fíjate, número uno, lo peor que puedes hacer es comprar cuando el inmueble ya está construido. Entonces, mucha gente de pronto me dice, no, es que yo necesito verlo, quiero ver el desarrollo. Yo te digo, a ver, te di un contexto inicial que justamente nos habla de la certeza jurídica. Tú teniendo certeza jurídica, lo peor que puedes hacer es cuando quieras ver el desarrollo ya construido, a lo mejor sí puedes comprar así, mucha gente así lo hace, pero eso te da como desventaja que estás comprando 300 o 400% más caro. Entonces yo te digo, no me compres cuando ya está construido, porque entonces toda la plusvalía acrecentada ya te la perdiste. Tienes que aprender a comprar en preventas. Y preventas exclusivas, porque una cosa son preventas, o sea, ahorita todo el mundo a lo mejor está vendiendo por ahí 100 torres de departamentos. Pues esas son preventas, está bien. No, tú tienes que estar en preventas exclusivas de las cosas que son hit, y ahorita te voy a decir cómo y dónde. Entonces, no puedes ir por la vida pensando también que todo es fraude. Si no, ¿dónde viviríamos tantas personas que pues hay desarrolladores? Es como en la gente, o sea, hay gente de primer nivel y hay gente de una ética deplorable. Entonces, es igual en las empresas y por eso te di una herramienta que se llama Buró de Investigación Legal, para que cuando tú no tengas expertise, lo primero que hagas sea una investigación de índole jurídica, aunque no tengas un buen abogado. Ya te di el sitio, ya te dije cómo, al inicio de la charla, y listo. Aviéntate y también arriésgate a invertir, porque los negocios, yo digo, quien tiene miedo a la inversión le tiene miedo a la ganancia, ¿okay? Entonces, pero haz una ganancia y una inversión moderada en control de riesgos con esta información que te vamos a seguir compartiendo, ¿sale? Número dos, la tierra es un activo. Sí, mira, hay una regla de la comunidad judía que dice, cuando veas tú que hay una crisis, una devaluación, tienes que utilizar dos vehículos que primordialmente te van a ayudar a blindar tu patrimonio, ¿ok? Oro y tierra, ¿ok? Hoy no vamos a hablar de oro, pero hay muy buena tierra, particularmente en México, señores. Y quienes la desconocen, pues otra vez los extranjeros vienen y todo eso. Entonces, hoy incluso, fíjate, ahí te va un tip para que no andes comprando tierra basura, porque luego la gente me dice, no, es que, mira, me la dejan bien barata, ¿no? Yo te digo, fíjate, primer tip. Si 25 kilómetros antes de que tú llegues al terreno no hay nada, y 25 kilómetros después que tú pasas el terreno no hay nada, eso es tierra basura. O sea, ¿qué te hace creer que de la nada va a surgir toda la urbanización? No, señores. O sea, luego la gente me dice, es que esto en 20 años se va a poner bien bueno. No, ¿cómo crees? No, no hagas que tus inversiones te den a ganar en 20 años. Tú tienes que estar ganando en un periodo de 5 años, 6 años máximo, ¿okay? Por eso ahorita te voy a decir qué factores considerar en una preventa exclusiva. Pero el punto aquí es que incluso existen los planes de desarrollo urbano. O sea, no es de que tú digas, persino la tierra y a ver si sucede. No, hay planes de desarrollo urbano que forman parte de los proyectos ejecutivos de incluso del gobierno estatal o del gobierno federal. Entonces, estos están al acceso tuyo de cualquier página de gobierno. Así ponle, planes de desarrollo urbano de Mérida, planes de desarrollo urbano de Puebla, y ahí tú ves los usos de suelo, los estudios socioeconómicos, o sea, qué tanto puedes llegar a construir por nivel, porque eso es transparente para todos, ¿ok? Pero vuelvo a insistir, a veces no lo conocemos, y ahí por eso te digo, apúntale, ¿sale? Pero la tierra, cuando la sabes a comprar, cuando la sabes comprar en un buen momento y en un hit, te va a dar muchísima plusvalía, y ahorita te damos ejemplos. Tres, si no estás en plataformas haciendo bienes raíces, te estás perdiendo una gran bonanza. Mira,
los que decidan hacer el modelo de subarrendamiento convenido con las rentas que les dije, ya no compres la casa, sino réntala y luego réntasela a un tercero, aquí están las plataformas para que los inquilinos te lleguen rápido, que ¿okay? Ya, no, luego hay gente que veo que hace su página y todo, dices, no, señores, súmate al marketing de una plataforma que ya hizo toda la chamba por ti, ¿okay? No queramos invertir el hilo negro porque ahorita ya hay mucha herramienta digital que nos ayuda a tener flujo de inquilinos y clientes. Entonces, Rumgo, Dada Room, Metros Cúbicos, incluso el Marketplace de Facebook es muy efectivo para subir tus anuncios en los grupos que buscan departamento la gente y así. Entonces, apunta esas. Y Airbnb, fíjate, Airbnb no me lo hagas. Si tu intención es hacer esto de las rentas convenidas, no uses Airbnb porque Airbnb te va a quitar de entrada un 30% de los impuestos y toda esta fiscalización que le aplicaron a las plataformas digitales. Entonces, ¿para qué? Yo digo, no tiene necesidad porque con las otras es un modelo completamente distinto. Es como cuando tienes un restaurante y luego lo haces Uber Eats. Yo digo, no, pues mejor empieza a promocionar por tu cuenta tu número telefónico y así. Pero me refiero a que aquí con Airbnb, a menos que tengas una casa muy turística, así que digas, está en Valle de Bravo, está en Cancún, está en Tulum, bueno, métete a Airbnb porque eso sí es más turístico, más como hotelero, que si nada más quieres vivir de rentas de una residencia como te la describí, ¿sale? Entonces, pero ahí están las plataformas. Y además, fíjate, un anuncio en Room o en Dada Room te cuesta 350 pesitos al mes y ya te trae un inquilino de volada y te va a durar un poquito más, ¿vale? Josafat, ¿de cuánto es una preventa saludable? Buena pregunta. Me río porque luego les digo, a ver, ¿cuándo te entregan tu casa? Te dicen, no, lo que pasa es que la compré en preventa. Le digo, por eso, ¿cuándo te la entregan? No, pues en 6 meses, en 1 año. No, señores, eso no es una preventa. Una preventa, mientras más tiempo pase para que te entreguen el desarrollo, el departamento, la casa, lo que vayas a comprar, más plusvalía acrecentada tienes a tu favor. Es decir, no me compres cuando te urge vivir en algún lugar, porque entonces volvemos al punto uno. Ya estás comprando casi cuando el inmueble está construido y eso es carísimo como inversionista. Entonces, ¿cuánto es el lapso? Contestando la pregunta, pues 4 años, 5 años, 6 años. Yo ahorita, fíjate, te voy a compartir una historia como comprando con 6 años de diferencia hacia atrás. La plusvalía acrecentada, vas a ver qué bonito es. Y por eso, cuando te dicen acá, invierte en terrenos de inversión, por ejemplo, con apartados muy accesibles, es lo que te contaba, por ejemplo, del caso de Oaxaca, ¿no? Ahorita con 10 mil pesos, tú apartas un macrolote de 1,000 metros cuadrados para una plantación de tierra agrícola de maguey y mezcal en Oaxaca. Entonces, ahí te está dando rendimientos la tierra agrícola, nada más para que tomes nota, desde 40% al año, señores. Obviamente ni el banco. Por eso les digo, tenemos que empezar a abrir paradigmas y abrir brecha, porque el punto es mover el dinero. Y qué mejor si tienes, por ejemplo, un proyecto de tierra agrícola en Oaxaca apoyando a los campesinos, por ejemplo, ¿no? O sea, estás apoyando el campo, pero tienes rendimientos, pero estás en el sector inmobiliario a través de tierra agrícola, ¿okay? Y así vamos a dar más ejemplos. 6, utiliza el subarrendamiento convenido y obtén el flujo de dinero inmediato a tu favor sin comprar el activo. Sí, es lo que decíamos. O sea, ya no me compren la casa, haz subarrendamiento convenido y quédate con lo más bonito, que son las rentas o las comisiones, pero aquí nada más aplica rentas, ¿vale? 7, aprovecha la generación millennial a tu favor. Mira, eso es muy importante. Hay 2 escenarios ahorita con la generación millennial. Primer escenario, hay una parte de la generación que no le ha ido tan bien. O sea, cuando me refiero a ellos es que de pronto les ha costado tener una fuente de ingresos estable o una segunda fuente de ingresos. Pero además viven con las deudas al tope, no tienen a veces pues para comprar un techo, pero fíjate, eso es lo bonito de los bienes raíces, porque es como el agua, o sea, todos necesitamos agua para vivir y todos necesitamos un techo donde vivir, solo que ellos no lo pueden pagar. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a generar negocios inmobiliarios con ellos? A ellos réntales, ¿ok? Porque ellos sí pueden pagar un techo rentado, ¿ok? Pero está al otro lado de la generación que sí le ha ido bien con sus fuentes, o sea, al menos tienen una fuente estable de ingresos, ¿qué será? Pues tienen una buena línea de crédito o quieren tener este ímpetu de su primer terrenito, su primera casa, su primer departamento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer negocios inmobiliarios con esta parte de la generación? A ellos véndeles,
porque de este lado están las comisiones más rentables del mercado, ¿ok? Y con eso te digo, fíjate, yo esta noche no voy a juzgar cómo tú generas los ingresos, porque yo siento que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, ¿no? Con lo que sabemos. Pero lo que te pido es, nada más evalúa el siguiente escenario. Te dediques a lo que te dediques. Imagínate que he visto todo tipo de historias, ¿no? Gente que vende, no sé, desde estas cosas, malteadas para bajar de peso, los cubrebocas, o sea, todo lo que se te ocurra que tú te puedas dedicar, está bien, síguelo haciendo. Pero nada más quiero que reflexiones sobre lo siguiente. Es la misma saliva que tú te gastas vendiendo estas cositas, que el agua alcalina, que la ropa, que no sé, a lo que te dedicas. Es la misma saliva que tú te gastas haciendo esos negocios, solo que la rentabilidad, cuando tú descubres que si tú te gastaras esa misma saliva, por ejemplo, vendiendo un terreno en Mérida, Yucatán, la comisión es 10 veces más rentable que todo lo que a veces estás haciendo. El día que descubres eso, porque te digo, yo vengo de ahí, pues yo he tenido rosticerías y que vendí regalos y que hice multinivel, o sea, ya hice todo, señor, yo lo juro, mucha gente que de pronto ahí me ubica, he estado en cantidad de multiniveles y cosas, pero el día que tú descubres la ruta del sector inmobiliario bajo modelos de máxima rentabilidad con menos esfuerzo como los que ahorita vamos a ver, dejas de hacer tanto cosa y te enfocas. Pero yo quiero que tú lo vivas, que no me creas, que tú sigue haciendo lo que estás haciendo, porque a mí me choca que me digan, deja todo lo que estás haciendo y ven a hacer solo lo mío. No, o sea, sigue haciendo lo que te dedicas hoy y ve incorporando una nueva fuente de ingresos a través de los bienes raíces y vive el proceso de cómo estas comisiones, estas rentas le van ganando de pronto a estos ingresos, ¿sale? Y el día que lo descubres dices, ya, de aquí soy. Y por eso es importante que tú aprendas a estar vinculado a las preventas, porque las preventas son la ruta más rentable para emprender con bienes raíces, ¿ok? Entonces, en el argot inmobiliario hay algo que se llama pues estos días de lanzamiento, friends and family, o sea, el día uno, cuando a ti te inviten a una preventa, ve. A mí me invitaron, por ejemplo, en 2016 a este desarrollo, que obviamente ya está 100% vendido, pero me refiero a que cuando me dijeron, ven a la preventa de Aquabosques, fíjate cómo, esta es una zona que es Bosques de las Lomas. Para la gente que está fuera de México, Bosques de las Lomas es una de las 5 mejores zonas en plusvalía en todo el país, ¿ok? Entonces, yo hice mi tarea y pues me puse a investigar cuánto costaban los departamentos justamente en esta zona, ¿no? Y me fui de espaldas porque estaban en, no sé, 16 millones, 17 millones de pesos, 21 millones, 23 millones. Dije, no, bueno, pues, ¿qué hacen, no? Lo que pasa es que, como te decía, pues están en la mejor zona, en una de las 5 mejores zonas de todo el país a nivel de plusvalía. Entonces, pues para el puro chisme dije, pues vamos, ¿no? Porque te digo, siempre acrecenta tu contexto, no te limites y digas, no, pues es que ni me alcanza, ¿para qué voy? No, ve, porque algo va a pasar que aprendes algo. Entonces, llegamos al evento, era un evento así de noche, canapés, todo esto, y nos dice la señorita que estaba conduciendo el evento, señores, buenas noches, bienvenidos a la preventa de Aquabosques. El día de hoy ustedes van a poder conocer, invertir en este desarrollo que tiene, no sé, pisos de mármol, una alberca infinity hasta arriba hermosa que veías toda la Ciudad de México, 25 amenidades, o sea, espectacular en la zona de Bosques. Dice, y además hemos reservado únicamente 10 departamentos para todos ustedes, los que hoy decidan apartar, van a poder tener el precio especial de tan solo 3.900.000 pesos. Dije, ¿what? O sea, te lo juro, yo hice la tarea, yo vi la colonia, estaba carísimo. Dije, 3.900.000. Dice, y eso no es todo, señores. No nada más tienen el precio especial, sino además los que hoy aparten van a poder apartar una unidad de estos departamentos de lujo con el 1% del valor del departamento. Dije, 1%. Y entonces, ya sabes, me tienes ahí sacando la calculadora. ¿Cuánto es el 1% de 3.900.000? Pues 39.000 pesos, señores. ¿Sabes lo que hice, verdad? O sea, acuérdate, acción, acción, acción. Las oportunidades no siempre te van a estar esperando. Entonces, voy a la mesita, porque dice la chava, me ven allá, por favor, los 10 que estén listos, y bolas, todos corrimos. Ya sabes, tarjetazo, dije, órale, punto. Y ya, firmabas tu carta, oferta, compromiso de venta, no sé qué, y listo, tarjetazo, 39.000. Y jurídicamente eras dueño de un departamento aquí en Aquabosques. Eso fue en marzo de 2016. Yo me acuerdo que estaba preparando mi concierto en el Teatro Metropolitan
Y para septiembre del mismo año, de 2016, llega un correo que dice que, noticias lamentables, favor de presentarse en Aguabosques. Y yo así de noticias lamentables. Fíjate cómo a veces, aunque ya tengas tablas en los negocios, los miedos a veces siempre están ahí. Y entonces, si tú a estos miedos le colocas una capa de pobreza mental, que a lo mejor puede ser de tu círculo inmediato, vamos a decir, de tu pareja, o sea, imagínate, es la típica pareja que tú intentas hacer algo y dicen, ah, pero ahora qué vas a hacer, pero no sé qué. Pero si a esa capa le pones otra capa de pobreza mental de tu familia nuclear, o sea, es la familia que siempre te está descalificando, que no, pero ¿qué vas a hacer? Pero, ¿no? O sea, tienes esa presión social siempre, tanto de la nuclear como de la familia que a veces ni conocemos, pero ahí está de metiche. Y si a esas capas le sumas una capa de pobreza mental de un país con más de 75 millones de pobres, donde un mexicano es el peor enemigo del otro mexicano, pues te juro que cuando tú intentas dar un brinquito a un siguiente nivel, aunque vengas de la nada, la masa crítica de pobreza mental, de pobreza financiera, te jala. O sea, tú sientes como dices, ¡ay, déjenme tantito dar el brinco! ¿Y por qué te comparto esto? Porque mientras yo iba manejando, cuando veo ese correo que dice noticias lamentables, obviamente sí me pasó por la mente decir, pues, ya te bailaron con tu dinero, a lo mejor esto es un fraude, a lo mejor no te van a entregar. O sea, todo ya sabes, las historias que nos creemos. Dije, pero bueno, pues vamos, ¿no? Es parte de los negocios. Llego al evento y estaba toda la gente, ¿no? Muchas de las personas con las que yo había estado 6 meses atrás, que la preventa y todo esto. Y nos dice la misma chava de hace 6 meses, señores, buenas noches, acaba de fallecer Teodoro González. Y yo así de, cri, cri, ¿quién es Teodoro González? Para quienes no están familiarizados con el tema arquitectónico, Teodoro González es uno de los 5 mejores arquitectos de México, que entre otras cosas ha podido construir el, ¿qué será? Pues el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica, el pantalón que estás viendo aquí en pantalla, el Auditorio Nacional. Oye, ah, fíjate, comercial, 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 fíjate. Yo quiero que todos y cada uno de ustedes me acompañen en esa noche que te lo juro, he soñado por mucho tiempo y que si no hubiera sido por esto que hoy estamos charlando, que son los bienes raíces, no habría manera de haber capitalizado un auditorio nacional. Nada más te dejo tarea que investigues cuánto es la rentita del recinto. Es una lana, pero quiero que celebremos la vida y que así como esta noche estamos hablando de negocios, también en un punto hablemos de celebrar la vida, porque creo que, fíjate, ahorita estoy haciendo el tercer disco con gente de la categoría de Gloria Estefan, de Silvio Rodríguez, de Juan Luis Guerra, o sea, estoy haciendo un discazo, así que ahí les voy a mandar la invitación y quien quiera acompañarnos, toda la taquilla se va a donar, pero además todos los que nos acompañaron en estas galas vía digital, vía Zoom, tienen el pase directo y VIP, todo, ¿sale? Pues ahí está el comercial. Bueno, entonces, pero bueno, te decía, este arquitecto construyó junto con Saludowski el Auditorio Nacional, o sea, un titán del diseño arquitectónico y bueno, falleció en 2016. Y entonces la chava nos dice, el último residencial que dejó Teodoro González en vida es este, que es Aguabosques, y por tal motivo la preventa se agotó, se cerró, no hay ni un departamento más, pero además su preventa cerró en 6.900.000 pesos. Yo dije, a ver, espérame, o sea, yo lo compré en 3.900.000 y 6 meses después ya valía 6.900.000 pesos. Es oferta-demanda, bueno, esos son los hits. Y dije, ah, pues 3 milloncitos muy buenos. Dice, pero eso no es todo, señores. Las 10 personas que apartaron conmigo hace 6 meses, por favor, los veo en la mesita de allá, porque hemos citado diferentes, ¿cómo le llaman? Notarías, porque les vamos a firmar su contrato de garantía de plusvalía. ¿Contrato de garantía de plusvalía? O sea, yo le dije a la chava, es como, o sea, si me sale mal la llave del baño, ustedes me la cambian. Fíjate la ignorancia otra vez. Dijo, no, 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 tu contrato de garantía de plusvalía es el valor comercial que va a tener tu departamento, tu inmueble, al momento de la entrega del desarrollo. Dice, y que en su caso es de 23 millones firmado ante notario. Únicamente para las personas que apartaron hace 6 meses, 10 personas. Obviamente, yo dije, a ver, ¿cómo qué? ¿23 millones? Entonces, le mando la hojita a mi abogado, porque millennials ya había WhatsApp, ¿no? Le digo a mi abogado, oye, checa esto, estoy en un evento del desarrollo, me están pidiendo que firme esto. Y así mi abogado, así de, ya sabes, ¿no? A ver, Josafat, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste? Y dije, ya me va a cagotear, ya me va a regañar. Dice,
felicidades, campeón, fírmalo, no sé qué, mi gallo, ¿no? Porque cuando tienes dinero, tú eres el gallo de todo el mundo. Entonces dice, felicidades, firme. Le dije, ¿seguro que te dijo? No, Josafat, buenísimo. Es un contrato notarial, de garantía de plusvalía, fírmalo, te lo explico, pero firma. Dije, ahora, entonces ahí me tienes firmando. Obviamente nos fuimos a celebrar con mis padres esa noche, toda la familia, porque ¿qué negocio? Fíjate, aquí es donde siempre les hago dos preguntas. ¿Qué negocio en 5 años te deja una ganancia de 20 millones de pesos en una sola transacción, sin mover un dedo? Tú dime qué negocio y yo me asocio contigo. Me encanta hacer negocio, ahí me lo pones. Y entonces la gente así, cuando estoy dando los talleres, los seminarios, baja las manitas, ¿no? Y digo, bueno, segundo aprendizaje de una preventa. ¿A quién le hubiera gustado ser parte de una preventa exclusiva como esta? No, pues a mí, pues a todos. El punto es que hay lecciones que nos falta conocer y por eso apúntale las dos lecciones. Cuando estés frente a una preventa exclusiva, ¿qué es lo que tú tienes que aprender? Número uno, si tú tienes, tu bolsillo lo permite, tu capital. Invierte, mueve el dinero, porque yo siento que muchos de los que incluso están aquí conectados pudieron haber tenido 39 mil pesos seguro en 2016 para apartar un departamento en Bosques de las Lomas, que además te dejaba dar el enganche en 5 años, señores. ¿Ves lo bonito que son las preventas? 5 años a pagar el enganche con el fundamento firmado ante notario de 23 millones de pesos valor comercial. Entonces, cuando tú puedas hacerlo, ve este tipo de eventos exclusivos, ¿ok? Y aparta, aprovecha las condiciones de inicio, no cuando ya esté construido y te lo van a dejar carísimo, ¿ok? Pero si tú dices, no, porque yo ahorita no puedo, no quiero, no sé qué sale, no inviertas, deja ir la oportunidad, pero quédate con las comisiones, porque lo bonito de los bienes raíces, fíjate, el campeón que me vendió este departamento, que es mi amigo Joaquín Prat, que le mando un abrazo. Cada vez que él vendía un departamento de esta naturaleza, a él le daban de comisión entre 120 mil y 150 mil pesos por departamento, por saliva. ¿Sabes cuánto vendió, verdad? Entonces, es ahí donde te digo, máxima rentabilidad, menor esfuerzo. Tú decides si seguir vendiendo agüita alcalina, cubreboquitas, o te vienes a la ruta de las decisiones patrimoniales más importantes de las personas, ¿sabes? Hay tres decisiones muy importantes en la vida de una persona. Cuando se casa, cuando tiene un hijo y cuando decide dónde vivir. En las primeras dos tú no puedes comisionar porque ni modo que el doctor del parto te dé una comisión, pues no, ¿sabes? O ni modo que la boda pues, te lleves una comisión, pues no. Pero aquí, de la decisión patrimonial donde la gente vive, sí te puedes capitalizar de comisiones, aunque no tengas nada, ¿sabes? Y ahorita vas a ver a qué me refiero. Entonces, en este punto es donde la gente me dice, oye, es que yo quisiera ganar así comisiones, estar en preventas para invertir, o sea, ¿cómo me involucro en este mundo de las preventas, de los bienes raíces? Y yo es ahí donde digo, allá vamos. Por eso, aquí es donde ya necesito tus sentidos y todo tu enfoque, porque estamos en el punto quizá más importante del seminario intensivo. Así que fuera distractores, mucho enfoque, porque además yo siempre te digo, mira, cuando tú sigas a un coach, cuando tú sigas a un mentor, porque ahorita todo el mundo es coach, todo el mundo agarra su celular así y hace sus Facebook Live de 2 likes, yo digo, no, señores, no seamos ignorantes. Exige dos puntos fundamentales, dos requisitos indispensables. Punto número uno, evidencias, resultados con evidencias. Cuando yo te digo, donamos las taquillas, llenamos el Teatro Metropolitan, el Palacio, ahí están los videos en YouTube. Lo bueno de la era de las redes es que si lo haces bien, se nota, y si lo haces mal, también se nota. Entonces yo te digo, llevamos 18 años yo colaborando con Precious, que es una maravillosa empresa. Cuando quieras, ahí está, búscanos. Yo te recibo en el Corporativo Ciudad de México porque me encanta recibirlos. Luego me dicen, oye, yo ya te busqué y eres el cantante de Dragon Ball. Sí, también soy el cantante de Dragon Ball. Saludos a los fans de Dragon Ball. O sea, siempre hay una evidencia, exige una evidencia. Porque de lengua me como un taco. O sea, ahorita hay mucho charlatán que hace su campañita y todo. No, señores, evidencia. Y número dos, una vez que tú te gradúas de la escuela, tu boleta de calificaciones de la vida real es tu estado de cuenta, ¿ok? Yo quiero que esta noche, en un ejercicio de reflexión, vayas a esa boleta de calificaciones, a ese estado de cuenta, y si no te gusta, cámbialo. Cámbialo porque no es piedra, ¿ok?
Yo, es ahí donde la gente de pronto dice, oye, es que tengo miedo, me da pena. Señores, la pena no vende, el miedo no vende. Entonces, reinvéntate. Todo el tiempo es la maravilla de la vida del ser humano. Te puedes reinventar de un día para otro. Si Dios ya te regaló un día nuevo, reinvéntate, ¿ok? Y si vas al estado de cuenta, que es tu boleta de calificaciones de la vida real, y te gusta, entonces créeselo. La ambición no es mala, señores. La ambición con propósito no es mala. El dinero es una energía. Hay que llevarnos bien con el dinero. El tema está cuando haces dinero sin propósito. Y por eso hay tanta gente que, siendo ultramillonaria, pues sí se suicida y hace temas bien raros porque nunca encontraron un propósito. Entonces, mi hermano me regaña mucho porque me dice, Josafat, no compartas tu estado de cuenta, no compartas tus cheques, no compartas tus estados financieros, no compartas tus números porque como familia nos exhibes, no sé qué. Le digo, mira, Jesús, me da mucha tristeza llegar a un lugar como Holbox en la Riviera Maya, como, no sé, Mérida, Oaxaca, San Miguel de Allende, y ver cómo, de pronto ya viste que me gusta viajar, me hospedo en un hotel boutique para apoyar la economía local, y baja el dueño en la mañana y me dice, pibe, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Y yo digo, pibe. O sea, perdón, perdón, con todos nuestros amigos del extranjero que están conectados, pero ¿qué fregados hace un extranjero quedándose con la bonanza y con la ganancia de proyectos mexicanos? O sea, te lo juro, me acabo de ir a Cancún, intento pasar a una playa privada, y acá, privado, y dije, bueno, güey, ya, ¿quiénes están adueñando ahorita de la Riviera de Yucatán, ahí en las playas de Sisal, Chuburná, en todo lo que es Mérida? Los extranjeros. Que se van a hacer sus casotas porque tienen un precio de tierra muy competitivo, que ahorita te voy a dar algunos ejemplos. No, señores, ayúdame a compartir que estos proyectos se queden en manos mexicanas. Tenemos un país con una riqueza inmobiliaria que el día que tú la conozcas y la capitalices a tu favor, estás del otro lado, ¿sale? Entonces, con todo el respeto y la humildad que me merecen esta noche, y así rapidísimo de 15 segundos, les voy a compartir mis cheques edición especial, bienes raíces. Fíjate, ¿qué tal te hubieran caído 701.723 pesos? Mira, yo todas las mañanas medito y le agradezco, como te decía, al creador, que pues estamos vivos, que lo tenemos todo. Y el punto es que no te fijes tanto en el monto, fíjate en la recurrencia. O sea, porque cuando uno tiene prosperidad, cuando las arcas están llenas en tu familia, créeme que se vive distinto. La educación se vive distinta, la calidad de vida es distinta, la salud es distinta, señores. Con cuánta tristeza yo no he visto a tantos de nuestros compatriotas, a tantos mexicanos que pudieron haberse salvado con algún tipo de recurso, ¿sabes? Porque el dinero, por eso te digo, hay que llevarnos bien con el dinero. Se vive distinto cuando las arcas están llenas. Y por eso, a mí, eso es una labor incluso de compartir, de decir, quiero más mexicanos de este lado, porque te digo, lo vivo con los extranjeros. Cuando yo llego a Playa del Carmen a tratar de vender como mexicano los bienes raíces allá, me dicen, no, pues es que el mercado es estadounidense. ¿Tú qué quieres vender? Claro, señor. O sea, se está capitalizando toda esa franja a puro estadounidense. ¿Por qué? Porque los mexicanos no nos tomamos a veces una hora para conocer el nicho. Entonces yo te digo, esto es natural en mi sector. Olvídate. Y luego la gente dice, ay, no, eso es mucho, no es cierto. Bueno, vamos a bajarnos al contexto de México. Si 700 es mucho, 373. No, que todavía no, que bueno, 228. Bueno, 135. Incluso los que tienen aplicación de Bancomer sabrán que estos son los screenshots así, porque pues hice la presentación rápido. Pero el punto es, quédate en la cantidad donde tu cerebro te diga, ah, sí, eso sí lo puedo lograr, ¿sale? Acorde a tu contexto, ¿sale? Fíjate, este es uno de los últimos, 622. Te digo, olvídate del monto, 622, 135, 700, lo que sea. Lo importante, señores, es la recurrencia. Pero algo más importante que la recurrencia es el cómo, ¿ok? Cuando estés frente a una persona que ha logrado algo que tú quieres, pregúntale cómo, ¿ok? Y entonces, como yo sé que esta noche están diciendo, ¿cómo, cómo? Yo quiero esos cheques, ¿cómo, cómo lo hacemos? Porque estamos en el mismo país, en el mismo contexto, pero no en el mismo rubro, ¿ok? Entonces, chacachachan, ¿listos? Toma nota, por favor, muy, muy, muy pilas aquí, porque ya casi vamos a la parte final. Entonces, mira esta bendición. Aquí es donde yo digo cómo el mundo ya se reinventó y el sector de los bienes raíces no es la excepción. Yo te he venido compartiendo muchas tendencias, pero cuando yo vi Real Capital, que es esta compañía que la que te decía que hoy te permite tener tu propia inmobiliaria con menos de 10 mil pesos, eso es algo que hay que aprovechar y que hay que compartir. Cuando yo vi su eslogan,
Tienen un eslogan muy bonito que, bueno, este de Live Your Dreams es uno, pero el otro es este, nosotros vendemos por ti, así se llama el eslogan, nosotros vendemos por ti. Y cuando yo lo vi dije, ¿cómo que nosotros vendemos por ti? Claro, pues yo vengo de la vieja escuela, donde yo tenía que conseguir mis propiedades, subirlas a la plataforma, venderlas, llamar todos los días y que cómo va el cliente y que los contratos, o sea, todo ese punto. Cuando yo conozco Real Capital en la feria de franquicias, me dicen, no, aquí nosotros te damos un equipo de cerradores, de vendedores poderosos, certificados y todo, y ellos nada más lo que necesitan son tus referidos y ellos hacen la venta por ti y a ti te pagan la comisión. Dije, pues suena muy bonito para ser verdad. Entonces, compré la franquicia, 10 mil pesos, y resulta que ellos te entrenan, obviamente, hay un protocolo de te van diciendo cómo, pero más sencillo que hacer todo lo que yo antes hacía, ¿no? Que te acabo de describir. El punto fue que ellos manejan un concepto que me encanta, apúntale, que son los hits inmobiliarios. Acuérdate, ¿qué es un hit inmobiliario? Son aquellos lugares que contigo, sin ti, con COVID, sin COVID, con crisis, sin crisis, se están vendiendo. Uno de ellos es Mérida, Yucatán. Y entonces, a mí me encanta Mérida. Te comparten los materiales, las imágenes, los pósters, los folletos, los videos. O sea, es una franquicia. Por eso es una franquicia y por eso te entrenan. O sea, hay que seguir el sistemita y listo. Resulta que parte del sistema es que tú lo compartas, pues, como cualquier negocio necesita clientes, que tú lo compartas en redes. Ellos te entrenan cómo copias y pegas los textos. Fíjate, yo sí valoré mucho que te den los textos porque hay días que tú te levantas y dices... Pero, pues, ¿cómo vendo esto? ¿No? O sea, no tienes la inspiración, ¿no? O sea, entonces ellos dicen, no, cada semana te van cambiando tus fotos, tus textos, tú simplemente lo compartes. Entonces, dije, pues, vamos a hacerlo. Comparto en mi Facebook, yo uso mucho Facebook e Instagram, pero usé Facebook y empieza la gente, ya saben, ¿no? Oye, amigo, yo quiero, ¿qué es eso de Mérida? Oye, mándame info, no sé qué. Y incluso, pues, la gente lo empieza a compartir y a veces no sabes ni quién es porque lo dejas público y le llega a mucha gente. Para no hacerte cuento largo, junté como 30 WhatsApp. A mí me choca que me digan info por inbox, ¿no? Dije, no, o sea, pásame tu WhatsApp y te mandamos la información. Junté como 30 WhatsApp, con 30 contactos. Y esos contactos, tú se los pasas al equipo de Real Capital. Ellos lo dan de alta en su sistema porque es un CRM. O sea, ellos protegen tus contactos. Se los das a Real Capital y ellos hacen la labor de venta por ti. ¿Eso qué implica? Van a mostrar el desarrollo, las dudas, la información, los folletos, los videos, las visitas. Toda esa chamba, que te lo juro, quita mucho tiempo, la hace el equipo de Real Capital y tú te quedas con la comisión. Así de simple y te lo juro, mira, yo ahorita a las 10 de la mañana, muchos me entienden que estamos en el Zoom y otro Zoom y que la junta de no sé qué, pero luego, bueno, ya como con la familia... A las 7 de la noche yo me estoy sentando ahorita a hacer el tercer disco que ya te decía, ¿no? Que los músicos que mueven aquí, te lo juro, hacer un disco es un parto, ¿no? Luego, pues ya a las 9 de la noche estamos, hago mi ejercicio, medito, otro ratito con la familia, me pongo, leo mucho, ¿no? Lo que te trato de decir es, ¿tú crees que yo tendría el tiempo ahorita en este punto de mi vida de estar llamando y que consiga el cliente y que llámale 10 veces y que ya me dejó plantado y que ya me salí a exponer al... No, señor, no, ya, eso ya lo viví porque vengo de ahí, de estos modelos de Century y todo eso, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer porque fue mucho desgaste. El otro tipo de inmobiliarias te piden metas de venta y que qué pasó con esto y que, o sea, sales de una para meterte a otra, pero además me perdí mucha calidad de vida que incluso en algún punto me mandó al hospital, ¿sabes? Hoy, por eso me encanta que tú estés aquí conectado, porque fíjate, me habla de estos 30 contactos que te comento, me habla a los 2 días alguien del equipo de Real Capital y me dice, oye, Josafat, tu primo es Manuel Barona Contreras, porque yo soy Josafat Espinosa Contreras. Y le digo, sí, sí, ¿qué pasó? ¿Qué? Dice, ya compró en Mérida, Yucatán, ¿en dónde te depositamos tu comisión? That's it, señores. Esa es la nueva forma de emprender en bienes raíces. Y los que ya lo conocimos, los que ya sabemos de esto, pues estamos felices porque, mira, esto te da una apertura a una economía tan dinámica como la que estamos viviendo. O sea, es decir, tú te puedes seguir dedicando a lo que tú tienes ahorita, como en mi caso, la música, Price Shoes y esto, pero a la par estás diversificando una nueva fuente de ingresos sin descuidar tu actividad principal, ¿ok? Y además cobijado por una empresa que te dice paso a paso cómo lograrlo, ¿sí? Sin necesidad de decir cosas, ay, no, aquí el sistema es justo para todos y el mismo para todos.
Luego hay gente que me dice, a ver, pero, o sea, yo doy mis contactos, mis referidos con el entrenamiento que ellos nos dan y tú te quedas con la comisión y entonces, ¿qué gana Real Capital? Yo digo, oh, no, o sea, obviamente Real Capital sí gana. ¿Qué gana? Real Capital gana cuando tú compras la O franquicia. sea, esos 6.990 pesos son los que... Los que sostienen el negocio del equipo de ventas, toda la parte de marketing, o sea, todo lo que tiene tu franquicia, pues obviamente nada es ya gratis. Ellos ganan cuando tú compras la franquicia. Pero fíjate, la franquicia, a diferencia de estas otras como Century, Keller Williams, todas estas que te he venido mencionando, aquí es vitalicia, o sea, no tienes que estarla renovando. O sea, no es así como el gimnasio de que cada mes, no, aquí la pagas una sola vez. Y listo, no la vuelves a pagar, a renovar de por vida. Solo es una sola inversión, señores, eso es una maravilla. Y yo lo entendí porque el negocio de Real Capital no son las membresías. El negocio de Real Capital es que tú generes comisiones, ¿ok? Entonces la gente feliz porque además ellos forman parte de la Asociación Mexicana de Franquicias. De hecho, yo ahí fue donde los conocí en la Feria de Franquicias de Ciudad de México. Yo me acuerdo que fue muy interesante porque cada vez que inscribían a alguien tocaban una campanita. A mí me tocaron la campanita. Y el punto fue que la gente en la expo ves que va llevando sus bolsitas y así va caminando por la expo y decían: Es que yo vengo de Century 21, yo vengo de allá de Keller Williams y allá te cuesta 2 millones de pesos la franquicia, allá te cuesta 3 millones y aquí por 10 mil pesos tú tienes diseño, marketing, comisiones, experiencias, entrenamiento, o sea, tienes un chorro de cosas. Y es ahí donde yo digo, señores, quiero que entendamos que hoy los parámetros de la economía que conocíamos de años, de décadas, van a cambiar. Estos son momentos de hacer más con menos. Hay un programa que es Shark Tank que me encanta, porque ahí te lo dicen los tiburones. O sea, esta dimensión donde antes tú para sentirte empresario y que lo estoy haciendo bien tenías que invertir 2, 3 millones de pesos. Fíjate cómo con cuánta tristeza mucha gente que se creyó ese paradigma de que necesito un restaurante de 5 millones y un gimnasio de 3 millones, pues con todos esos millones están cerrados porque no evolucionaron a la tecnología digital y mucho menos a estos negocios 3.0, que ahí búscalo por favor, no me da el tiempo de explicarte lo que es todo el concepto, pero los negocios 3.0 son los que ya no tienes inventarios, los que ya no necesitas un local físico, los que tu plantilla no necesita estar presencialmente, o sea, toda esa tendencia la vamos a ir viviendo poco a poco y esta tendencia ya la tiene Real Capital en el sector inmobiliario y quienes ya estamos dentro dijimos, qué bendición, porque te ahorras plantilla, te ahorras renta, te ahorras todo el cabildeo jurídico y te ahorras tiempo. El tiempo es oro, señores. Ese tiempo dedícalo a otra cosa y deja que los expertos, porque tú ya lo pagaste, hagan su chamba. Entonces, te vinculan ellos a la AMPI, que es la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios. Y es aquí donde yo te digo, si tú tienes, por ejemplo, ya tu inmobiliaria o ya te dedicas a los bienes raíces, esto es genial porque Real Capital no te pide exclusividad. Yo siempre les digo, señores, nunca sean exclusivos de nadie. Y eso me encantó de su filosofía porque vamos a suponer que tú ya tienes tu propia inmobiliaria o que estás con Century, ¿no? Century te dice, no, no, solo puedes venderlo de Century. Aquí no, aquí te dice Real Capital, sigue vendiendo lo de Century, pero súmale los hits inmobiliarios de Real Capital, con la gran diferencia de que aquí no te cuesta la plantilla, no te cuesta la renta, no te cuesta todo lo que ya hemos venido mencionando. Y si nunca has hecho bienes raíces, y estás conectado esta noche. No, bueno. Diosito te quiere mucho. Diosito te quiere mucho porque, ¿qué hubiera dado yo? Porque hace 15 años hubieran existido modelos de esta categoría, o sea, estaría en los cuernos de la luna. Pero bueno, los tiempos son perfectos. Lo bueno que ya estás aquí, ya estamos acá. Lo que te trato de decir es, esto es la tendencia y conforme tú vayas conociendo más este tipo de modelos, vas a ver que, por ejemplo, Real Capital te permite tener acceso a las preventas más exclusivas en las mejores zonas para invertir en México. ¿Cuáles son los hits en México? Apúntale. 1. Mérida, Yucatán. 2. San Miguel de Allende. 3. Querétaro, el Bajío. 4. La Riviera Maya. ¿Ok? 5. Oaxaca. Ya lo habíamos visto con la tierra agrícola. E incluso en el extranjero, para la gente que quiera las rentas en dólares, ya les había dicho que ahorita les voy a dar la invitación. Entonces, aquí luego la gente me dice, pero ¿cómo? O sea, yo tengo que invertir en esos lugares. No,
no tienes que invertir nada. O sea, aquí no se trata de que, ay, ven, ten la franquicia para que inviertas. No, aquí si tú tienes, por ejemplo, 5,000 pesitos para apartar un terreno en San Miguel o en Mérida o una suite en la Riviera Maya, o sea, porque tienen de todo, ¿no? O lo que te decía del mezcal en Oaxaca. O sea, tú vas viendo y a lo mejor con 5,000 pesos generas un buen patrimonio en el corto, mediano o largo plazo, porque desde ahí empiezan las inversiones hasta lo que tú quieras invertir. Pero si no quieres, no lo hagas, porque no estás obligado a... Pero yo te digo algo, está bien, deja ir la inversión, haz de cuenta que ahorita dicen, no, yo no quiero invertir, pero quédate con las comisiones, porque seguramente en tu círculo social, si tienes un amigo, un conocido, que sí tiene 5,000 pesos para apartar un terreno a 5 minutos de la playa en Mérida, Yucatán, con toda la certeza jurídica y comercial, ¿sabes? Entonces, cada vez que alguien te compra uno de estos productos, tienes comisiones rentables pagadas a 7 días, señores. No en 3 meses como lo hace el mercado actual. Y no comisiones. Ahorita vas a ver los porcentajes. Y el punto es este, que tú no vendes. ¿Okay? Eso, por favor, no lo pierdas de vista. Porque gran parte del fracaso de los asesores inmobiliarios tradicionales es que no saben vender. Y aquí se saltaron ese paso y solo te dieron a ti. Ahora sí que lo más divertido del sector inmobiliario. Y además lo resumieron a tal grado que cualquiera puede hacer el modelo. Uno de los beneficios, porque son muchos los que tú tienes con tu membresía, con tu franquicia, pero uno de los que más me gustan, para que tú veas la solidez de la compañía, es que además de que nos dan congresos, desayunos, ahorita vamos a tener un buen de eventos muy importantes, pero uno de los que más me gusta son los viajes, ¿okay? Porque la filosofía de Real Capital es que primero conectes con el cliente, que no le vendas, que primero conectes. Entonces, para conectarnos, hacen muchas experiencias, tanto presenciales como digitales, virtuales. Y entonces, este fue uno de los primeros textos que yo ocupé. Me acuerdo perfecto que decía, fiesta en las cavas de Freshenet y viaje al increíble proyecto de Querétaro. Y listo, acuérdate, copia, pega, no inventes el hilo negro. Aquí sí yo tuve que doblegar, ya sabes, mi disque talento. Yo quería hacer, no, sigue reglas, sigue sistemas cuando te convenga por rentabilidad y calidad de vida, ¿ok? Entonces, pego y todo, ¿y qué me dicen mis amigos? Oye, amigo, ¿qué es eso de la fiesta en las cavas? Yo quiero ir, ¿cuánto cuesta? Yo quiero. Pues no te cuesta porque esto es parte de tu membresía. Ya lo pagaste una sola vez, acuérdate, la pagas una sola vez y ya, y te incluye, como te decía, estos viajes para que tú invites, porque la intención es de que tú interactúes, de que tú conectes si quieres, ¿eh? O sea, esa es una de las líneas. A mí me encanta viajar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú sigues el sistema, los textos, no le metes mano? Porque por eso una franquicia es como yo digo, si tú le quieres echar guacamole a la hamburguesa de Burger King, no te compres un Burger King, ¿ok? Entonces, fíjate lo que pasa. En primera instancia vas a viajar mucho porque conoces los desarrollos, pero pasa esto. La gente llega a los eventos y imagínate que es un desayunito, así, todo nice, todo VIP. ¿Y qué sucede? Llega alguien de Real Capital y nos dice, señores, ¿quieren saber qué está pasando en Mérida, Yucatán? Sí, no sé qué. Y te pongo Mérida porque acuérdate que es el primer hit de México inmobiliario. Llega alguien de Real Capital y nos dice, señores, hoy tú puedes apartar un terreno premium con tierra residencial, con casa club, con club de playa, con amenidades, por tan solo 5,000 pesos. Y tienes 15 años para pagarlo, o sea, tienes un chorro de beneficios. Sabes lo que hace la gente, ¿verdad? ¡Pum! Termina invirtiendo en Mérida, Yucatán. Esto es sensacional porque, fíjate, mucha gente, ¿tú por qué crees que yo seguí generando estos cheques que vimos ahorita hace ratito en pantalla? El modelo te permite hacer doble modelo de negocios, es decir, puede ser presencial o puede ser virtual. Tú tienes que comprender ahorita que ya los bienes raíces hoy te permiten hacer recorridos virtuales, de que ya puedes mandar coordenadas por Google Earth, de que los contratos están firmando con Adobe Sign, HelloSign Digital y la firma ya es válida. O sea, todo esto es lo que vino a revolucionar y lo que Real Capital ya tenía fundamentado. Por eso nuestro negocio no paró, gracias a Dios. El punto es que incluso cuando alguno de esos invitados que tú convocaste a las cavas o a una experiencia virtual y todo, te compra o invierte en alguno de tus productos, te llega un correo que dice, felicidades, tienes una comisión de Real Capital. Fíjate, para que te des una idea de los porcentajes de comisión, te están pagando desde el 1.5% hasta el 4% de comisión. El 4%, créeme que es el estándar de mercado o más, solamente que aquí tú no vendes. No pierdas de vista eso, no necesitas tener una plantilla, una renta. Entonces,
A mí me gusta hablar en pesos, porque luego los porcentajes como pueden ser como muy genéricos. Y entonces, fíjate, por Mérida, Yucatán te están dando entre 9,000, entre 10,000 y 14,000 pesos por cliente promedio, ¿ok? Dependiendo del tamaño que comes. Luego viene San Miguel de Allende, que te está dando entre 25 y 45,000 pesos. Muy buenos, ¿ok? Si no estás acostumbrado a estos números, bueno, porque así son los bienes raíces. Luego viene, ¿qué es? Riviera Maya, ¿no? Riviera Maya te está dando igual, como entre 45 y 65,000 pesos. Ya, muy buenos también. Luego viene Orlando, pero ya no, un Orlando te da 120,000, 130,000, lo que te daría una Ciudad de México, por ejemplo, en departamentos. Y así Oaxaca te da, no sé, 8,000. O sea, lo que te trato de decir es, con que te dé 20,000 pesos al mes, tú estarías a gusto con esos 20,000 pesitos extra que antes no tenías, pero además no te cuesta plantilla y guau, guau, guau. O sea, esta gente por eso está contenta. En esta foto, aquí está Maritza Coronel en la fila del medio, del lado derecho, es una chava con lentes. Ella antes de COVID se inscribió y dijo, yo no puedo estar saliendo. O sea, ella ya estaba casi casi en cuarentena, pero porque venía de un proceso de sanación de cáncer. Y nos dijo, yo no puedo estar saliendo porque mi sistema inmune, todo esto, y yo no puedo ir a los viajes, no puedo ir a las galas. Dijimos, no tienes qué. O sea, así como tú, está gente que está en Italia, en Tijuana, en Cancún, en Texas, en Monterrey, que donde quiera que estés, tú siguiendo el sistema de manera virtual, puedes seguir prospectando porque es súper sencillo, ¿ok? Y entonces, ella en sus primeros 2 meses, no, en sus primeros 15 días ganó 93,000 pesos. Ahí está el cheque. Y a los 2 meses le llegan sus primeros 500,000 pesos. Estaba feliz porque ella la dieron de baja en una empresa farmacéutica justo por el tema de no quererle pagar el tratamiento de cáncer y todo. Y ella estaba realmente agradecida. Pero llegó la pandemia y ¿qué decía? No, ya ves, ahorita va a venir el encierro y nadie va a comprar y esto no sé. O sea, los paradigmas de pobreza mental y de ignorancia de quienes están fuera del rubro. Porque cualquier persona que esté fuera de bienes raíces te puede decir, es que no se vende, no sé qué dices. Es que dependiendo qué vendas de bienes raíces, y acuérdate que aquí están los hits. En pleno COVID, ella hizo sus segundos 500,000 pesos. Es ahí donde dices, es que el sistema es justo y funciona para todos. Nada más que hay un know-how que, bueno, ese lo conoces cuando ya te inscribes. Entonces, ella es Andrea Díaz, es la típica Godín. Ella el día que compró su franquicia dice, yo no vendo ni mi alma al diablo. Y dijimos, o sea, qué bueno, porque aquí no tienes que vender. Ella, acuérdate que parte del protocolo operativo es que tú subas a redes, ella subió a Facebook, haz de cuenta, ¿no? Y entonces su jefe la sigue en Facebook, y entonces el jefe le dice, oye, Andrea, ¿entonces qué, ya no vas a regresar a la oficina o qué es esto de Real Capital? Dijo, no, jefe, ¿cómo que no voy a regresar a la oficina? Pues si me bajaron el sueldo, más bien, pues tuve que emprender mi propia inmobiliaria, tengo algunos desarrollos, no sé si me ayudes a compartir. Y dice, ¿pero dónde tienes? O qué, dijo, no, pues tengo en Mérida, en Orlando, en Querétaro, en San Miguel, en Oaxaca. Dijo, a ver, mándame el de Riviera Maya. Y entonces, el contacto, ella le pasa el contacto de su jefe al equipo de Real Capital, y el equipo de Real Capital le explica al jefe todo el desarrollo, visitas, contrato, toda la duda de información, y el jefe le compra el producto inmobiliario más caro de la Riviera Maya, y Andrea se gana 40,000 pesos en sus primeros 15 días. El día que ella nos dio su testimonio, porque en alguna de estas charlas estuvo presente, decía Josafat, es que Real Capital me acaba de dar en una semana mi sueldo de 3 meses. Le dije, ¿sabes qué? Qué bueno que tu generación ya va a crecer con modelos de máxima rentabilidad, menos esfuerzo. Qué bueno que te toca vivirlo, porque pues es lo que viene, señores. O sea, así como en su momento nacieron otros modelos, ahorita esta es la tendencia. Y por eso hago hincapié y enaltezco a una compañía que lo está haciendo muy bien, porque esta franquicia no solamente te cobija con un sistema de comisiones, sino con una comunidad. Cada vez que vamos a los viajes y todo esto, para mí es impresionante. Me encanta porque pues, vivimos el dinamismo de los lugares. Tú tienes que conocer luego los lugares y aquí lo tienes gratis. Y a veces cuando estoy con los emprendedores, que son a veces un poquito novatos, y es incomprensible porque esto es justamente para la gente que no tiene experiencia o que la tiene y quiere diversificar. ¿Y qué sucede? Me dicen, oye, allá viene mi primo, fíjate que me está diciendo que cuál es el riesgo de Real Capital y esto, ¿no? Y luego, a ver, échamelo. Y así, ya sabes, el primo así con cara de malo, ¿no? Y me dice, oye, pero dime el riesgo, yo quiero saber el fundamento. Y digo, ¿sabes qué? Primero, pues calmado con tus 10,000 pesos, o sea, porque
estás teniendo toda una franquicia, un sistema por una inversión que, señores, yo veo cómo hay gente que sin toda esta educación financiera que estamos teniendo esta noche, sin todo este contexto, tú ve cómo hay mujeres, cómo hay hombres que con 10 mil pesos emprenden un negocito de jugos, de quesadillas. O sea, la gente finalmente sale adelante, solo que la gran desgracia es que se van por estas rutas que yo les decía, mucho esfuerzo, poquita rentabilidad. Entonces yo les digo, a ver, calmado con tus 10 mil pesos, pero sí hay un riesgo, fíjate. ¿Quieres saber el riesgo? Sí hay un riesgo. Ya sea que decidas hacer el modelo digital o el modelo presencial, particularmente el modelo presencial, porque lo he visto, imagínate que tú invitas, no sé, a tus amigos, tus conocidos, a uno de estos eventos, ¿no? Al buffet, a la gala, a las cavas. Y se comen todo el buffet y se toman quién sabe cuántas copas de vino y no te compran nada. Y yo digo, ¿y qué importa, señores? O sea, eso tú ya lo pagaste, te costó una sola vez. Lo demás es para que lo disfrutes, para que agarres la experiencia. ¿Y qué crees? Más bien pregúntate si tu ego o tu miedo al rechazo puede con eso. Si tu respuesta es sí, bienvenido a Real Capital, porque todo lo demás es un sistema de prospección, nos van cobijando, como te decía. O sea, ahorita hay tantos hits, San Miguel de Allende, que pues el metro cuadrado está súper barato, lo que te decía de Oaxaca ahorita, que tú puedas invertir en tu propio rancho de maguey, que este es el nuevo oro verde de México, ¿eh? Ahorita voy a dejar los números para que, porque sé que luego me los preguntan. Fíjate, aquí puedes tener, con 10,350 pesos, tú apartas un macro lote de 1,000 metros cuadrados y listo. O sea, te van a quedar a lo mejor estas mensualidades sin intereses, pero me refiero a que esto es un hit, es lo que viene siempre en tendencias, ¿ok? Obviamente estás impactando al campo mexicano, te dan tu certificado de inversionista, o sea, todo esto, además de que te dan conciertos, de que te dan conferencias, desayunos, nos han consentido el equipo de Real Capital, que nos dan la happy hour, que nos regalan los libros, hay presentaciones todos los días, tú simplemente mandas una liga de Zoom o de Facebook y tus clientes, tus prospectos, tus invitados le dan clic y listo. O sea, el modelo es muy sencillo porque tiene todo un know-how, todo un conocimiento, ¿ok? Yo tuve la oportunidad de inaugurarle a Real Capital el canal de YouTube de Real Capital TV y para mí fue un honor hacerlo con esta entrevista al ingeniero Carlos Slim. Y él tiene una frase, esa noche me compartió una frase que yo ahora te la doy. Él dice, no hay tiempos buenos ni malos para el que sabe trabajar. Y yo creo que, ¿sabes? Tiene toda la razón. Eso es lo que está haciendo ahorita Real Capital. O sea, o te pones a llorar o te pones a vender pañuelos. Y estos son los pañuelos inmobiliarios. O sea, aquí está. Por eso reconozco una compañía que lo está haciendo bien, que te da eventos, que te da networking, pero sobre todo que te da la oportunidad de emprender en un sector inmobiliario con comisiones rentables. Y que cada vez que tú compartas este tipo de textos, de pósters, de imágenes, de invitaciones, la gente te va a estar buscando. Oye, ¿qué es eso de Halloween inmobiliario? Oye, ¿qué es eso de la disco party? ¿Qué es eso de...? Incluso cuando tú ya tengas tus primeras comisiones y si tu agenda lo permite, te invitan a ir a las comunidades, o sea, a regresar la moneda, que era lo que te decía. O sea, nos vamos a las comunidades con los niñitos, les llevamos ropa, juguetitos. Todo esto a mí me enamoró y es parte también de tu franquicia. Entonces, sin dejar de mencionar el networking, o sea, la cantidad y calidad de contactos que haces como parte de la comunidad es impresionante porque te empiezas a llevar con nuevos empresarios que sí, yo soy dentista, pero yo soy abogado, pero cámbiame esto. O sea, esa parte de comunidad es muy importante y Real Capital la tiene. Pero además, te dan entrenamiento. O sea, para mí es invaluable que todo el tiempo te estén cobijando con entrenamientos y que además no solo te hacen experto en el sector inmobiliario, sino en otros temas, ¿no? De desarrollo personal, de desarrollo incluso económico, como este, por ejemplo, que es, si no sabes vender, no debes emprender. Aquí es donde me regaña Real Capital, porque aquí es donde yo les digo, no, si ves este anuncio por separado, no lo compres por separado, ¿ok? Que a veces te cuesta 3,000, 4,000 pesos, yo te digo, mejor comprar la franquicia y estos ya los tienes de por vida, te van cambiando temas, puedes invitar a quien tú quieras, ¿ok? Este seminario me encanta porque eventualmente, señores, todos vamos a tener que aprender a ser clientes por internet y aquí te van llevando de la mano. No importa si eres dentista, tienes un spa, una estética, abogado, lo que te dediques, tienes que aprender a ser clientes por internet, ¿ok? Incluso esta parte de bienes raíces, para quien quiera tener el seminario, lo tienes gratis con la franquicia, ¿ok? Puedes invitar a quien tú quieras. Mira a la gente, o sea, entrenándose, ganando desde casa, pero además
convirtiéndose en una versión de algo distinto sin dejar de hacer lo que hoy se dedican. Eso es lo más importante. Y teniendo acceso a eventos especiales como este, tú imagínate el día que nos dijeron comida privada con Carlos Slim. Ay, copio, pego la invitación, todos felices. Y los amigos, ya sabes, amigo, ¿cómo? ¿Qué es eso? Yo quiero ir con Slim, me invitan. O sea, hasta el que no es tu amigo, ese día se hace tu amigo. Entonces, vas a tener acceso a este tipo de experiencias, pero además a calidad de mentorías con la filosofía de titanes como Tony Robbins, que es uno de los, para mí, el mejor coach del mundo, viene incluido estos materiales. Tienes una biblioteca incluso digital con N cantidad de libros para que te los devores. O sea, si tu línea de crecimiento personal lo tienes. Pero estos eventos especiales los tenemos como parte de la comunidad. El año pasado tuvimos a Robert Kiyosaki, que para quienes no lo ubiquen, es el famoso autor de Padre Pobre, Padre Rico. Y listo, o sea, son eventos VIP, pero además los tienes sin costo. Tuvimos también, por ejemplo, a Jürgen. Jürgen también ahí viene en otro próximo. O sea, te trato de decir, Jürgen, para quienes no lo conozcan, él es uno de los famosos mercadólogos en Latinoamérica, que tiene un libro que se llama Véndele a la mente, no a la gente. Tiene récords inmobiliarios al por mayor. Y aquí es donde yo les digo, ¿qué tienen en común Jürgen, Robert Kiyosaki, Tony Robbins, Carlos Slim? O sea, ¿qué tienen en común estos cuatro campeones? Los cuatro hacen bienes raíces. Y por eso para mí es muy importante que tú, ya al llegar a este punto, comprendamos que la riqueza de quienes han generado buena fortuna, buena bonanza económica, siempre va a haber detrás de cámaras el sector inmobiliario. O sea, los bienes raíces siempre van a estar presentes. Y por eso yo te felicito y te reconozco que hayas llegado a este punto, porque hemos compartido muchas tendencias, pero el punto número dos para mí esta noche, quiero que te lo tatúes y que te quede bien claro. Hoy tú ya puedes emprender tu negocio inmobiliario sin empleados, sin rentas, sin reclutar gente, porque esto no es multinivel, ¿eh? No es de que traigo a dos y ese dos pone a otros dos. No, esto no es multinivel, señor. Esto es, si tú chambeas, te caen tus comisiones. Si no, vas a tu ritmo, ¿ok? Porque aquí no hay jefes, no hay que la meta de ventas, ¿no? Incluso, fíjate, la franquicia es tan inteligente que cuando tú empiezas a compartir los talleres, los seminarios, los libros, todo lo que te dan, tan solo como Oaxaca me pasó, oye, ¿qué Oaxaca? Pues todo el mundo, oye, amigo, ¿qué es eso? O sea, cuando a ti te preguntan, si a ti, por ejemplo, te compran una membresía de estas de 6,000 y piquito pesos, a ti te dan un bono de 1,000 pesos al instante. O sea, vas a ganar bonos, vas a ganar comisiones, experiencias, todo eso ya te lo dicen en el entrenamiento, pero hoy lo importante es que no necesitas ser experto en el sector inmobiliario y además no tienes inventarios, no hay recompras. O sea, puedes dormir tranquilo de que aquí no es de que se... Fíjate, ¿cuánta gente con mucha tristeza no se le está echando a perder hoy que la maldad para bajar de peso? Aquí no, señores. Aquí los inventarios no son tuyos, son de los desarrolladores. Tú simplemente sigue un sistema, quédate con la comisión y las rentas, porque también hay pool de rentas acá adentro. Entonces, todo esto, yo por eso quiero agradecer siempre a la gente de Real Capital, porque nos dan 7 membresías el día de hoy a precio especial. Por favor, tómale foto. Aquí está el teléfono para quienes siempre me piden. Nada más menciona que lo viste aquí en el webinario. Y el punto es que incluso pide los meses sin intereses, porque ahí está. Hoy tu mente tiene que estar enfocada en cómo generar otra fuente de ingresos. Señores, se acabaron los tiempos donde dices, yo nada más de esto y ya. No, señores, el mundo va cambiando. Yo necesito que le vayas entrando a la ruta más rentable, que son los bienes raíces, con un modelo que te va cobijando, y por eso con mucho gusto yo lo comparto. Mañana ya están 15,990. Incluso a los que vamos a la feria de franquicias, esto está en 25,000 pesos. Entonces, trata de aprovechar esto porque está hasta las 10:30. Entonces, aquí está el número. Oye, que tengo esta información, que quiero esto. Ahí llámales, ahí ellos te resuelven todo. Nada más tenles paciencia porque luego pues las líneas se saturan porque esto está completamente en vivo. Y listo. Entonces, hoy, señores, diversifica, genera ingresos. Y yo no te puedo dejar ir esta noche sin que conozcamos así en 5 minutos y nos vamos lo que está sucediendo en Mérida, Yucatán, que es el hit inmobiliario número 1 de México. Los que ya estén listos, aquí están los números, como te decía, veles poniendo hoy acción, que si quiero lo del seminario, lo de la franquicia, lo de Oaxaca, aquí está, mira, aquí está la gente, pero yo te tengo que nada más llevar rapidísimo a lo que está sucediendo en Mérida, Yucatán. Fíjate, esta es la playa de Telchac. La playa de Telchac forma parte de la Riviera de Yucatán. Estamos hablando que empieza en la playa de Sisal, luego viene Chuburná, luego viene San Crisanto, Silam de Bravo. O sea, si estas playas no te suenan, qué bueno. Qué bueno, porque ahí viene el gran auge y el boom inmobiliario de Mérida, Yucatán.
Y esto te habla, o sea, ¿por qué cada vez más mexicanos, cada vez más extranjeros están yendo a vivir a Mérida? Bueno, primeramente por la coyuntura geográfica, turística de este lugar, ve qué bonito es el Stun. Esta es la playa de Sisal. Siempre les digo, a veces vemos arena suavecita y azul turquesa y creemos que es Cancún, Tulum. No, señores, vete del otro lado de la península, de la Riviera Yucatán. ¡Súper! Ahí está la primera acción. Me encanta, fíjate, esa gente, ¿cuántos te quedan? Seis, órale. Seis, señores, córranle. Ahí están, de las siete membresías, seis. Esa gente, mis respetos y gente de acción, felicidades. Ahorita igual los reconocen allá. ¡Córrele! ¿Ok? Quedan seis. Entonces, te decía, la Riviera de Yucatán, incluso yo les recomiendo que hagan el viaje que viene desde Mérida hasta la Laguna de Bacalar. Son como o algunas horas en carro, pero vas viendo este tipo de paisajes. Entonces, estas son las playas que te digo que se están quedando en manos extranjeras y ahorita tú puedes aprovechar porque hay mensualidades muy bajitas, planes de financiamiento muy atractivos porque estamos en el boom de preventa, ¿okay? Incluso Mérida forma parte de la ruta de chocolate y pregúntale qué le pasó a San Miguel de Allende y a Querétaro con la ruta del queso y el vino. Siempre trata de anclar tus inversiones inmobiliarias en puntos turísticos, ¿okay? No me andes comprando tierra en medio de la nada. ¿Okay? Para que te des una categoría de la inversión que está llegando a Mérida, este es el Chablé Resort and Spa, que en este momento es el mejor resort del mundo. ¿Okay? Búscale, está espectacular el hotel, así lo pones, Chablé Resort and Spa. Esta es la Marina de Telchac. La Marina de Telchac es el próximo mini Miami de Mérida. ¿Okay? Lo están dejando espectacular. Te digo, mientras más te tardes, más van a seguir subiendo los precios. O mientras más te tardes, menos comisiones puedes recibir porque yo quiero que tú también ganes comisiones de esto con modelos como el que dimos de Real Capital. Este es el Teatro Peón Contreras para todos los que somos artistas, amantes de la cultura. Y si ya si eres deportista, fitness, lánzate a la ruta de los cenotes que incluso llegan a tener hasta 25 metros de altura. ¿Okay? Esto está espectacular. O sea, no, no me alcanzaría toda la noche para seguirte hablando de los lugares fascinantes que tiene Mérida, Yucatán. Como Las Coloradas, Uxmal, Izamal, Valladolid, o sea, está espectacular. Pero lo que sí me da tiempo esta noche es de que tú le tomes foto a estas 10 razones. ¿Por qué invertir en Mérida? Aquí están, considerada la ciudad más segura de México, a 15 minutos de playas paradisíacas, consolida las mejores tasas de rentabilidad. O sea, fíjate, aquí la gente de pronto luego no me entiende las tasas de plusvalía y yo les digo, es bien sencillo. Si tu banco te da un 35% de rendimiento al año, vienes y me dices quién es tu banco. Y me quedo esperando siempre porque, señores, nada le gana a la tierra, ¿ok? Aguanta, dicen los judíos, la tierra ni la de las uñas se vende, ¿ok? A un par de horas de Chichén Itzá, ganadora del distintivo de la mejor ciudad del mundo, sede de la zona económica especial, el próximo Silicon Valley mexicano va a estar aquí entre Progreso, Mérida, Yucatán. Rodeada de cenotes y belleza natural exótica, incomparable gastronomía yucateca, que los papadzules, la cochinita, la sopa de lima, todo eso, aquí lo tenemos, señores. Pero además, Mérida es rica en cultura y cerca de Cancún y la Riviera Maya, que son los dos destinos más visitados por los europeos en todo el mundo y orgullosamente están aquí en México. Así que, por todo esto, yo quiero nada más dejarte que cuando vayas a comprar en alguno de estos desarrollos, te fijes en el diseño. Porque el diseño, junto con el precio y los planes de financiamiento y además la certeza jurídica, son de las cuatro, de las cinco variables que tienes que considerar al momento de invertir. Entonces, aquí, para todos los que aquí me están preguntando, tanto en Facebook, les voy a dejar el número de dónde puedes pedir informes de este tipo de desarrollos. Hay varios ahí para que compares. Tenemos todo un especialista en Yucatán o en San Miguel, donde tú quieras, pero el punto es que tengas la información, porque la información es contexto. Y ve qué bonito están los diseños, pero además la rentabilidad. Vas a ver en 3, 4 años en cuánto va a estar esta tierra y toda esta inversión. Así que los que ya estén listos, pongan ahí la palabra acción con tu número de WhatsApp. Oye, qué acción quiero lo de Mérida, acción quiero lo de la franquicia para ganar comisiones, acción quiero. ¡Ah! ¡Súper! Ahí está un campanazo. ¿Qué te quedan? ¿Te quedan tres o son tres las que se vendieron? Te quedan tres, buenísimo. Entonces, córranle, ténganle paciencia a la gente, porque como te decía, si no te contesta uno, vete al otro y al otro. Por eso son tantos teléfonos, para que no se saturen las líneas. Incluso si quieres lo de Mérida, lo de Oaxaca, aquí están los teléfonos también. Lo de las comisiones, ahí están los teléfonos. Si tienes un proyecto, ahí están los teléfonos. Entonces, todo esto con la única intención de hacer cada vez más
un país próspero, un país donde la gente ahorita tenemos que estar aprovechando las oportunidades, generando ingresos diversificados, pero sobre todo tomando el ímpetu de acción. Así que muchísimas gracias. Dejo de compartir. Me dicen que no deje de compartir. Ok, sí, dejo de compartir o no. Órale, ahí están los teléfonos. Sale. Nos vemos pronto. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Bye, bye.